Buenas tardes y gracias un sábado más por estar aquí. Eh, bueno, lamentamos que hemos avisado con muy poco tiempo el, el cambio de emplazamiento, pero bueno, eh, Gonzalo nos, nos lo pidió, digamos, porque era así como un evento como con más empaque. Y, y le dijimos que sí y por eso estamos aquí. Además, la semana que viene... El, la charla también será aquí porque va a ser una charla en colaboración con la Universidad Francisco Marroquín y con eh, Alumni for Liberty, acompañada de, de un cóctel. Ya eh, colgaremos la información, eh, creo, imagino que mañana. Y bien, eh, bueno, os presento a, a la ponencia de hoy y al, al, al ponente de hoy. Él es eh, Miguel, Miguel Ángel Fernández Tordoñez. Entiendo que todos lo conocéis, pero bueno, es eh, licenciado en Derecho, eh, es economista del Estado. Ha sido secretario de Estado de Economía, de Comercio, de Hacienda y de Presupuestos. Ha sido también presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión Eléctrica. Y entiendo que por lo que más se le conocerá es eh, por su rol, el rol que desempeñó como gobernador del, del Banco de España y como miembro del Consejo de Gobierno, de Gobierno del Banco Central. Eh, bueno, Miguel Ángel eh, nos va a hablar o nos va a proponer una reforma estructural del, del sistema bancario. Y sin más, muchas gracias por estar aquí yo le cedo la palabra. Pues muchas gracias, muchas gracias y gracias por, por, por estar aquí. Gracias, aunque no estén a Carlos Rodríguez Brown, eh, que me dio el teléfono de rayo, le llamé y le dije que a lo mejor les interesaba escuchar algo sobre la liberalización eh, de la banca, que no voy a proponer una liberalización de la banca, voy a reflexionar sobre la liberalización de, del sistema bancario. ¿no? Y, y bueno, pues eh, la verdad es que, que estoy muy contento de que hayan venido ustedes o de que hayáis venido, porque por la edad aquí yo creo que puedo tutear, eh, porque es, eh, es un tema que, que no interesa mucho en, en España. ¿no? yo De momento las dos conferencias que da, una ha sido en Frankfurt y otra en Bruselas. Y aquí en España, pues no hay demasiado interés por, por el tema, ¿no? Y lo entiendo porque es un tema de muy largo plazo, o sea, que es un tema que no es un tema de actualidad o que se pueda eh, emprender inmediatamente, ¿no? Eh, bueno, eh, en, en definitiva, por, por empezar ya, ¿no? Eh, eh, es, es, es muy curioso observar una cosa: que el sector más eh, protegido y más intervenido de la economía es el sector bancario. Eh, no solo en España, eh, todo lo que hablo no. España tiene prácticamente, ¿no? Porque antes en alguna entrevista, ¿no? Hablaban del sistema bancario español, estamos, ¿no? Prácticamente la regulación bancaria es la misma en Estados Unidos, en España, en Inglaterra y en todos sitios, ¿no? Y esto es así porque eh, la regulación bancaria tiene un procedimiento especial y muy interesante y es que se va de alguna forma decidiendo en unos comités en el Banco Internacional de Pagos, donde están las distintas autoridades, eh, y se va estudiando, se va decidiendo en el Comité de Basilea, ahora bajo la dirección del Financial Stability Board, que es un, eh, es un organismo que se creó con el G20 y en el que yo tuve la, la suerte intelectual, porque estar en una crisis siendo gobernador no se lo desea a nadie, ¿no? pero intelectualmente sí era muy interesante poder dirigir todo lo que ha sido el cambio regulatorio y, y tuve la oportunidad de estar en el comité ejecutivo de la FSB que, que organizábamos todo el programa de trabajo y la aprobación de toda la, la regulación entonces eh, eh, es curioso no decía porque eh, eh, la banca tiene eh, dos paquetes eh, regulatorios intervencionistas muy fuertes que, que prácticamente ningún ningún sector económico lo tiene y, y esto es curioso porque cuando yo pregunto a los amigos o algo ¿cuál crees que es el sector más regulado y más intervenido? pues dicen la agricultura las farmacias la no sé qué no es el sistema bancario sin ninguna duda no tiene eh, dos paquetes un paquete de proteger a los bancos no y ahí está pues, todo el seguro de depósitos, eh, las ayudas de liquidez, las inyecciones de capital, etc. ¿no? Y, y eh, luego, como el problema es que eh, el dinero, y es lo que comentaremos, es muy frágil, entonces tiene otro paquete para evitar que los bancos tomen demasiados riesgos sin tener un capital respaldado y tal, ¿no? que es lo que llamamos el paquete prudencial, lo que es Basilea III, etc. Pero realmente ningún otro sector, ¿por qué? Porque a lo largo de, de sobre todo, pues de, de después de la Segunda Guerra Mundial, desde los 60 y tal, y luego con el empuje de las políticas de oferta de Reagan y Thatcher, se ha producido una liberalización muy importante en muchos sectores económicos, no solo en el comercio internacional, que es el más notorio, el de la globalización, ¿no? Eh, donde bueno, pues han ido desapareciendo aranceles, cuotas, etcétera, ¿no? todo lo que ha significado la labor del GATT y luego la labor de la Organización Mundial de Comercio. Eh, todo el derrumbamiento del sistema comunista, que lleva todos sistemas de producción física al mercado también, unas liberalizaciones. ¿no? El caso de China es verdaderamente espectacular, ¿no? lo que, cómo, cómo pasa ¿no? Ten Xiaoping de un sistema súper intervenido a un sistema. Que curiosa, vamos, lógicamente en temas políticos es, es absolutamente eh, dictatorial y es terrible y tal, pero en el terreno económico es uno de los países donde, ha, sin duda, que ha avanzado más en eh, la liberalización. Eh, más recientemente, con esta ola de la oferta y que inició el, el presidente Carter en, 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 en Estados Unidos, pero luego Reagan lo continúa, pero Carter es el que empieza con la liberalización del transporte, la liberalización de las telecomunicaciones, que se van de alguna forma liberalizando todos estos sectores. Eh, y, y, y bueno, pues en, en, en Europa toda la PAC que arranca con unas protecciones enormes a la agricultura ha ido suavizándose. La PAC que hoy subsiste no tiene nada que ver con la PAC con la que empezamos, que realmente era y un intervencionismo feroz, ¿no? Y, en cambio, en, 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 en la banca privada, eh, vamos, en la banca de depósitos, en la banca comercial, como queráis denominarla, eh, eh, el, el, la evolución ha sido eh, completamente contraria y, sobre todo, debido a la crisis, ¿no? Es decir, el, 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 el planteamiento con la banca y el diagnóstico que hicimos todos, porque... Eh, yo lo que he venido aquí a contar, y lo cuento en otro sitio, es lo que desde hace pocos años, relativamente cuatro o cinco años, estoy leyendo como alternativa, digamos, al, a la hiperregulación del sistema actual, ¿no? Y, y, y lo que veíamos cuando, bueno, pues cuando estalla la crisis, eh, Obama nombra al G20, el G20 crea el FSB, y allí estamos una serie de gobernadores y de supervisores, ¿qué que hacer para que esto no vuelva a repetirse, no?, y el diagnóstico era un diagnóstico yo lo mantuve durante algún tiempo eh, eh, en el sentido de decir, bueno, eh, el problema que ha habido aquí es que eh, antes de la crisis, sobre todo con el presidente Clinton, con Larry Summers, etcétera, hubo un proceso de desregulación enorme, eh, eh, se creían los mercados, que eh, eran muy eficientes, etcétera y eh, se desreguló y se, a, se eh, canceló la Glass-Steagall, se dejó hacer cantidad de cosas a los bancos, y esto es lo que hemos pagado, y entonces ahora lo que tenemos que hacer aquí desde Basilea es tratar al revés de aumentar la regulación y de eh, y, y vaya si lo hemos hecho, y vaya si lo hemos hecho, o sea, la, los temas de protección, por supuesto, han aumentado todos, ¿no? El seguro de depósitos en Estados Unidos ha pasado de 100.000 dólares a 250.000 dólares y en Europa, eh, como sabéis ahora, cada país tiene prácticamente su, su seguro, pero hay países como Alemania donde prácticamente eh, aseguran todo, ¿no? Con un sistema complicado, como siempre, porque todo es complejo, ¿no? En la regulación eh, bancaria, ¿no? eh, eh, Entonces está esto, aumentas la protección de los bancos, sin duda, y también aumentamos la regulación, lo que llamamos regulación prudencial. Eh, le decimos a los bancos que tienen que tener capital para esto, para lo otro, se introducen dos coeficientes de calidad, etc. Para que os hagáis una idea, eh, eh, lo que acordamos en Basilea, ¿no? que fue el 2011, más o menos, ¿no? el 2010, 2009 y 2010, ¿no? luego ha seguido desarrollándose, ¿no? incluso modificándose mucho y algunos. Aquello se llamó Basilea III. Algunos con sorna dicen: Bueno, ahora estamos haciendo Basilea IV porque nos ha cambiado usted cantidad de cosas, ¿no? Pero eh, eh, esto, que es un acuerdo, que es el acuerdo de Basilea III, pasa inmediatamente, que es lo que os comentaba antes, a las legislaciones nacionales. Y entonces, todos los países que son miembros de, de, del FSB y del G20 se comprometen a traspasar a sus, uh, a sus legislaciones nacionales toda esta regulación. Y la trasladan. Y las más importantes son en, en Estados Unidos una ley que se llama Dodd-Frank, que es la ley que incorpora prácticamente toda esta regulación. Y en Europa es lo que llamamos la Capital Directive. Hay más cosas, pero la Capital Directive, la directiva de capital, es la que introduce toda esta regulación enorme y compleja. Enorme, compleja y extensísima. Eh, para que tengáis una idea, el, el, eh, tanto la ley Dodd-Frank como la Capital Directive tienen con sus desarrollos alrededor de 10.000 páginas, que es una uh, cantidad muy importante. En términos de palabras, tienen más o menos unos 2 millones de palabras. Y para que tengáis una comparación, la Biblia, la Biblia Grande, tiene 700.000 palabras. O sea que para... Alguien que quiera leerse la regulación bancaria tiene que leerse tres Biblias como poco, luego tendrá que leer algo más porque todo va brillando, ¿no? Pero como poco tiene que leer tres Biblias. Eh, además, es una eh, legislación eh, eh, que toca todos los ámbitos, o sea, porque antes al principio pues era solo pues algo de capital, algo de etcétera, ¿no? Pero es que ahora realmente eh, esa legislación entra, insisto, introduce nuevos coeficientes de capital. La complejidad de los cálculos de los propios coeficientes de, de liquidez, perdón, los dos coeficientes de liquidez, de todo el cálculo de los coeficientes de capital es de una complejidad, pero enorme, vamos. Es algo, eh, bueno, esto no hay más que preguntarlo si tenéis alguna relación con los bancos y, 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 y decirles, me, mentarles la palabra compliance. Y es que, bueno, es que es algo, en este momento, para un banco, es, es eh, uno de los costes más tremendos, ¿no?, para una empresa privada, es el poder cumplir con toda la normativa, digamos, del Estado y la normativa pública, ¿no? Entonces, es, se tratan todos los temas, se tratan hasta las remuneraciones, ¿no? Por ejemplo, en las remuneraciones introdujimos el tema que tiene sentido, todo esto tiene sentido, de... Eh, eh, bueno, aquí no puede ser que el directivo tome el dinero y corre, ¿no? Y entonces usted cobra, ¿no? Por hacer una serie de operaciones, y entonces luego el banco quiebra, o el banco, como son de cristal, yo utilizo la palabra casca, porque es con lo que sucede, ¿no? Que cascan, ¿no? Eh, eh, y eh, y entonces, eh, entonces, lo que vamos a hacer es que usted puede te tener derecho a cobrar X, pero se lo pagarán cinco años después para que. Eh, eh, tengamos la tranquilidad de que usted no ha cogido las comisiones, ha salido corriendo y deja la quiebra para que la paguen los eh, contribuyentes. Por tanto, hay también un tema de extensión y un tema de complejidad, eh, como he dicho, eh, enorme, ¿no? Bueno, entonces eh, ante esto, eh, la pregunta es bueno, ¿por qué si todos los sectores eh, o casi todos, ¿no? Quedan todavía muchos, o sea, y quedan, bueno, estamos viendo, ¿no? El tema de los taxis, estamos viendo muchos, ¿no? Que, que todavía quedan por encontrar cómo introducimos eh, liberalización y cómo los, los llevamos un poco al mercado, respetando y teniendo temas, al menos en mi opinión, de, eh, bueno, pues de, de, de a la gente que sufre, sobre todo en un proceso de transición de liberalización, pues cuidarla, justamente además para poner y para poder tener apoyo político a las mismas, ¿no? Porque las, las, normalmente las liberalizaciones, eh, digamos, sin cuidar a la gente y sin ser suaves, eh, eh, el peor problema que tiene es que no se ponen en prácticas, porque claro, eh, políticamente saltan por los aires, ¿no? Entonces, eh, eh, insisto, eh, el tema es eh, bueno y ¿por qué eh, eh, en, en la banca vamos en dirección contraria, ¿no? Y, 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 y seguimos manteniendo todo esto. Pues la respuesta es muy sencilla y es porque está plenamente justificado, porque como no lo hagas, estás muerto. ¿Por qué? Pues porque el dinero que tenemos, el dinero que usamos nosotros ahora, la mayoría del dinero que usamos nosotros, son los depósitos bancarios privados. Es decir, eh, eh, el dinero eh, ahora es el dinero físico, los billetes y las monedas. Y el dinero que llamamos digital, que es el dinero anotación, el que está en los depósitos de los bancos. Bueno, pues esto que al empezar el siglo pasado, pues era más o menos 50-50, en este momento, en países como en Suecia, el dinero físico representa el 2%. Y el 98% son los depósitos bancarios. ¿Y qué sucede? Pues que los depósitos bancarios, eh, son un dinero, como han sido a lo largo de 300 años, un dinero muy especial, porque en la historia del dinero, normalmente, eh, eh, el dinero ha sido siempre un activo, el oro, lo que fuera, ¿no? Pero eh, 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 el dinero bancario, en el fondo, es un activo financiero. El dinero, financia, el, 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 el dinero es una promesa de pago que hace el banco. Y por tanto, eh, es muy distinto del dinero, por ejemplo, público, el del billete. ¿no? Si comparamos el billete con el depósito bancario, eh, un billete de 50 euros, que es público, que está emitido por, por el ente público, ¿no? Eh, pues es, son 50 euros. Y, y, y mañana, si lo hemos dejado en un cajón y volvemos a sacarlo, pues son 50 euros. En cambio, si uno pone un depósito en un banco privado y tiene un depósito en un banco privado. Esto está invertido en algo. Mientras esa inversión esté bien, pues no hay ningún problema, ¿no? Y uno, el banco tiene su beneficio, uno recoge, incluso ahora no, porque tenemos una coyuntura, pero uno consigue una remuneración. Y consigue una remuneración porque hay un riesgo. Porque claro, en el billete no hay un riesgo. Y entonces no tiene sentido de que ¿no? periódicamente el billete de repente, cuando vaya uno a cogerlo, en vez de 50 hay 51 euros. No, hay 50 euros. Porque es un activo que no está en riesgo. Pero claro, esa es una peculiaridad que es muy importante para el dinero, que el dinero no esté en riesgo y entonces toda esta eh, regulación del Estado lo que trata es de que aquello que usamos como dinero, que no es dinero, porque está en riesgo, que es una promesa de pago, funcione como si fuera dinero y por tanto todos los temas de ayudarle para que los que han depositado su dinero puedan recuperar su dinero y puedan por tanto este es el, el gran tema por tanto mientras, mientras el, el activo principal del dinero sea un activo frágil sea un activo financiero en definitiva eh, eh, es imposible quitar esta regulación porque claro si, si no estuviera protegido si la gente eh, dijera no usted un banco dijera usted tiene que usted ponga usted aquí el dinero yo lo voy a invertir pero si no lo puedo invertir, no se lo devuelvo y tal. Bueno, pues nadie pondría el dinero. Entonces llega el Estado y dice: no, yo aseguro y le garantizo a esta empresa privada que si falla yo le doy a usted el dinero, ¿no? Y, 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 y luego y podrían preguntarle, ¿no? Y le dirían: bueno, bueno, pero es que aunque usted acierte en la inversión, puede ser que esa inversión no la pueda liquidar inmediatamente y, por tanto, no podría hacer frente a devolver el dinero porque la tiene invertido en hipotecas etcétera y tal, ¿no? Y entonces, ¿cómo resolvemos esto? Porque, claro, si no lo puede devolver, aunque sean las inversiones absolutamente buenas, el problema que tiene es que si no lo puede devolver, otra vez me quedo sin dinero, las transacciones desaparecen, el crédito asociado, porque la banca normalmente tiene una importancia importante en el crédito a pequeñas y medianas empresas y en los servicios de pagos. Y eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el Estado entre y ayude y le dé liquidez a los bancos, porque como no tenga liquidez, entonces tienen todos estos, digamos, eh, privilegios, subsidios y tal, que no los tiene ninguna otra empresa no financiera, ni ninguna empresa financiera, porque el resto del sector financiero no tiene ni protección, ni privilegios, ni ayudas. El resto del sistema financiero invierte, tú pones en un mutual fund, en una acción, etc., y... Si, eh, eh, ha fracasado la inversión, pues a ti te dan menos. Si tú tienes un fondo donde has metido mil euros en no sé qué, pero resulta que baja y te dan 800 y, y punto, ¿no? El problema es que en el banco no puede suceder eso porque tú no lo puedes tolerar en el dinero, ¿no? Y entonces el resto del sistema financiero, los funds los MutualFAN, los, todo lo, lo que quieras, no tiene ninguna ayuda del Estado. Y eso también es lo que ha permitido, de alguna forma, que en los últimos años haya tenido un desarrollo en la innovación, no, creación de derivados y tal, enorme. Eh, y sin embargo, la banca, de alguna forma, con toda esta legislación asfixiante, pues le es muy difícil de, de innovar. Le es muy difícil. Volcker, que fue presidente de la Reserva Federal eh, después de la crisis y hablando de esto, eh, dijo una butad, porque yo creo que es un exceso. Pero para señalar cómo la banca no había inventado nada en 40 años, dice lo único que han inventado es el cajero automático. Esto es lo único que han inventado. O sea que es que no. Pero claro, hay que entender que, que es que cuando tú estás súper protegido y súper intervenido, la innovación y el poder hacer las cosas es, es, es muy difícil, ¿no? Y en cambio, el resto del sistema financiero lo hace. Eh, y además, el problema que tiene es que el resto del sistema financiero, si tienes algún problema y el mutual fund, pues no te da o tienes la crisis del año 87 de la bolsa, cae un 25% el valor de la bolsa, son miles de millones los que pierde la gente, pero a nadie se le ocurre ir al estado y decirle oiga págueme usted porque yo he fracasado. Y en cambio en el caso de los bancos no es que se le ocurra, es que como haya un gobierno que no Salve a un banco de la quiebra, un banco importante, estoy hablando con un banco pequeño, no hay ningún problema en que puedas hacer lo que quieras. Bueno, ese gobierno está loco, ¿no? O sea, ¿no? Es muy típico, si veis en las elecciones, que eh, eh, el que quiere ir al gobierno eh, critica al anterior porque, vamos, si yo lo vi en estas últimas, en, en estos últimos diez años, ¿no? Que cómo no? Es que se han metido tantos euros y tal, y no sé qué y tal. Y luego entran en el gobierno y lo hacen porque es que, Tienes que estar, es un suicidio absoluto, porque claro, el daño que tú puedes tener por meter 20.000 millones de euros en unos bancos, pues es un daño de 20.000 millones de euros que tienen que pagar los contribuyentes, pero claro, el daño que puedes tener dejando quebrar un banco, bueno, y esto se vio simplemente con, con lo que vimos, y era un banco de inversión, no era un banco de depósitos, pero con grandes influencias con, la, con, con dejar quebrar Lehman Brothers, o sea, fue algo, claro, inmediatamente al día siguiente, Después de que saliera Paulson, es muy interesante ver en el YouTube la, la rueda de prensa de Paulson, del secretario de Estado de Bush, eh, eh, defendiendo el, el haber dejado quebrar a, a, a Lehman, ¿no? Diciendo con esto ya que aprendan los demás. Bueno, pues a las 24 horas metió todo el dinero del mundo en los Money Market Funds y todo el dinero del mundo en la IG porque eran elementos esenciales para el funcionamiento de los bancos. Y está bien hecho, eso es lo que está bien hecho, no dejar quebrar a un banco. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué sucede? Pues lo que sucede y, y por qué esto, porque yo podría acabar aquí, porque es la filosofía, digamos, que uno ha tenido. Pero después de la crisis, aparte de todos los que nos dedicamos a construir toda esta eh, re regulación, etcétera, y a decir que los mercados no eran eficientes y tal, pues empezaron a, a señalar que... Eh, a, a recoger una idea vieja, una idea de, 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 de los liberales en los años 30, de, como Fisher y como Simons, Simons y tal, ¿no? los de Chicago, de, eh, hombre, podemos evitar las crisis si tenemos un activo que no sea frágil. Y ese activo son los depósitos en el Banco Central, para entendernos y para ir rápidamente, porque evidentemente los depósitos en el Banco Central son como los billetes. O sea, son como los billetes. Lo que pasa es que en términos virtuales, es decir, lo emites y son 50 euros y el banco central te devuelve siempre los eh, eh, y tiene los billetes porque es el que lo hace. O sea, que es que no lo invierte, vamos, aunque luego tenga un balance donde aparezca y tal, pero de hecho puede pagar siempre perfectamente eh, sus temas, ¿no? Y, y esto es lo que se empieza en, en sitios muy curiosos, eh, fundamentalmente alemanes, ¿no? Que siempre han sido interesados por el valor del dinero importante, el profesor Huber, incluso hay movimientos activistas ¿no? para defender que la, el dinero pase a ser público y, por tanto, porque lo miran sobre todo desde el punto de vista del objetivo de la estabilidad. Es evidente que si tú tienes este dinero, el dinero no es frágil y ya las crisis de dinero no aparecen y no las tienes. Esto, es, vamos, esto lo, lo aceptan hasta los más críticos. Del, del sistema, ¿no? Y, y, y bueno, y entonces empieza un funcionario en el fondo que es Michael Conhoff y escribe un artículo en, en, en el Fondo Monetario Internacional. Ahora está trabajando en el, en el Banco de Inglaterra y el Banco de Inglaterra empieza a estudiar el tema y aparecen dos artículos importantísimos, yo creo que es 2014 o por eso es relativamente reciente todo, eh, eh, en, en el que eh, 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 explica algo muy curioso, algo que decía Schumpeter, porque los economistas eh, no, no, nunca entienden bien por qué el dinero en nuestro sistema no está creado por el banco central, sino que está creado por los bancos privados? Y hace un artículo donde explican que los bancos, eh, en contra de lo que se piensa y se dice en los libros de texto, no son intermediarios, no cogen dinero de los ahorradores y lo prestan, lo que hacen es crear dinero. Yo te voy a dar un préstamo de 100.000 euros... Y lo que hago es que te anoto en un lado de mi balance un préstamo y te pongo en tu cuenta cien mil euros que son reconocidos absolutamente por tal entonces es el que crea el dinero eso crea unos problemas también adicionales desde el punto de vista de las burbujas no y está estudiado bastante bien en su día por los atracos porque claro eh, 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 la creación del dinero por parte de los bancos pues puede eh, tener unos límites que no lo tendría otro tipo de patrones otro tipo de, de esto no eh, y, y entonces, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Y cómo enlazas el tema, por tanto, de seguridad, de acabar con las crisis bancarias, etcétera y tal, del dinero digital emitido por los bancos centrales? Que es esta idea, ¿no? En inglés se suele utilizar, y ya se utiliza en la jerga, Central Bank Digital Currencies, ¿no? El CBDC. Es, es lo que se habla ahora. Si lo pincháis, lo veréis y tal, ¿no? Y esto que hace, bueno, pues cuatro años cuando yo empecé a leer y tal, porque yo esto, lo, lo, lo que hago en estas charlas es, es, es recomendar que, que se lea, porque a mí me parece que es interesante y que es algo que todavía y sobre todo hace un, unos años pues era una cosa casi muy restringida a, a, a cuatro frikis que lo estaban estudiando, ¿no? Ahora no, ahora eh, el otro día... La otra semana el Banco Internacional de Basilea hizo un, una encuesta entre todos los bancos centrales a ver quiénes estaban estudiando el CBDC y el 70% de los bancos lo están estudiando. Pero casi ninguno dice nada. Porque claro, el, el, el problema aquí muy importante es que tú puedes ver que el CBDC tiene unas, eh, una importancia y un valor enorme en acabar con las crisis bancarias, pero el problema es que ya, la fragilidad de eh, el, el, el proteger el sistema bancario, el llenarlo de intervenciones asfixiantes y tal, no es necesario. Y por tanto lo que te pone en cuestión es eh, esto, o te pone en cuestión o decir, bueno, pues yo lo liberalizo porque yo no lo necesito y como el resto del sistema financiero. Ustedes ahora, como el resto del sistema financiero, no les protejo, no les tal, no les obligo a nada, pueden poner el capital que quieran, pueden hacer pagar a sus eh, a empleados como quieran, etc. Y lo hacen de alguna forma pues, pues con libre mercado. ¿no? Claro, Esto es de, de una trascendencia tal que es lógico que eh, los bancos eh, lo estudien, digamos, cuidadosamente. Eh, los más avanzados, ¿quién ha sido? Pues Suecia, el Banco de Suecia pero incluso que es el único que se va a atrever a hacer una experiencia piloto y además limitada a la sustitución por cash, es decir, no un depósito general y tal, sino para sustituir el cash, porque allí tienen, digamos, la idea de que ya habría que, que sustituir el cash. En la conferencia que di yo en Frankfurt vino un sueco y estaba indignado. Porque en Alemania todavía utilizar la tarjeta es muy complicado y para sacar un billete de autobús no puedes meter la tarjeta, no tienes que meter físicamente el dinero y estaba. Pero, pero en Suecia la verdad y es que en los países nórdicos el gas prácticamente está desapareciendo, la gente está utilizando esta y tal. Entonces lo están estudiando para eso. Eh, empieza a haber una serie de economistas eh, con los que yo no estoy de acuerdo. Que les gusta mucho la idea esta de los depósitos porque podrían poner tipo de interés negativo y por tanto el problema que tienes en la política monetaria del ciro lower van poder eh, afrontarlo. Entonces está empezando esto pues prácticamente en el último año y medio y tal. Y para que os hagáis una idea de, del tema, el, el, el informe del Banco Internacional de Pagos del BIS, que es un informe, es un survey, ¿no? Donde viene a decir, lo están estudiando, pero ninguno tiene pensado hacer nada. ¿No? Se llama Proceeding with Caution. Es decir, bueno, avanzamos pero, pero con cautela. Lo cual es, tiene todo el sentido del mundo. Porque es que esto es un tema, bueno, pues de una entidad en el momento en que un avance, eh, eh, muy importante, ¿no? Y, y bueno, este es, este es un poco el tema. Es decir, yo a veces lo que, y, y, y también lo plantean en Frankfurt, en definitiva, eh, eh, lo que, lo que se podría hacer con la banca en cuanto a liberalización y desregulación es lo que ya desde hace unos 15 o 20 años llamamos en la jerga del fondo y en todo eh, reformas estructurales. La reforma estructural de las telecomunicaciones, la reforma estructural del mercado de trabajo, la reforma estructural, que es una forma de, en vez de decir liberalización sin más, no tiene... Yo diría unos componentes interesantes que son los siguientes. Tú lo primero que haces es hacer un inventario de las protecciones y lo que sea, pues en el comercio internacional, los aranceles, las cuotas, en el transporte aéreo, todo el tema de los eh, aeropuertos ligados a las compañías, etcétera ¿no? etc. Eh, eh, segundo, y muy importante, haces un, eh, en la jerga de, de la competencia, un unbundling. ¿Qué es lo que haces? Separar las actividades que deben ser o prestadas públicamente o en monopolio de las que pueden ser privadas. Y entonces esto te permite liberalizar las actividades. Esto es muy claro, por ejemplo, en telecomunicaciones. En telecomunicaciones lo que dices es, oiga, yo separo todo el tema de las redes de, y si lo separo y lo, y lo gestiono de forma distinta, entonces puedo liberalizar todos los servicios porque la gente puede entrar, si no, el que tiene la red. Controla, monopoliza. O en el transporte aéreo, por ejemplo, los aeropuertos, ¿no? Eh, yo recuerdo, ahora ya han quitado las estas, pero cuando uno iba a Nueva York hace 30 años, el edificio de la Panama, en la Panamá, ahí en Park Avenue y tal, el de la Tuba y tal, eran, han desaparecido todas estas. ¿Cómo han desaparecido? Porque todas estas lo que tenían era ligado el aeropuerto a la compañía aérea y entonces nadie podía utilizar el aeropuerto más que ellos mismos. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un unbundling y se separa. Se dice, no, esto o bien es público o bien es gestionado de forma distinta, pero también con un cuidado de que sirva para todos. Y entonces, bueno, pues nos encontramos, pues con lo que nos hemos encontrado, que el vuelo, eh, si un abuelito quería, y yo lo soy ahora, eh, ir a, su, a ver a su nieto viviendo en Washington, en Los Ángeles, pues tenía que pagar en la época que yo estuve allí en Estados Unidos, pues del orden de mil y pico de dólares. Y ahora puede ir por 120. Bueno, pues es, es, es espectacular, ¿no? Eh, en el caso de la reforma estructural de la banca, el inventario, pues ya más o menos os lo he contado, el, el unbundling, ¿qué es? Pues que ahora eh, la banca tiene dos actividades, presta muchas actividades, pero dos muy importantes, cuasi monopolistas de, de facto, que son los préstamos a pequeñas y medianas empresas y a familias, ¿no? Eh, en Europa, mucho más, a empresas grandes, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la financiación de las empresas. El 70% ya se hace vía mercado y el 30% solo en el sistema regulado por banca eh, banca de depósitos, ¿no? En, en España yo no ni lo he mirado, pero debe ser el 80% banca y el 20% mercado, o sea que eh, entonces al separar eh, tú tienes ahora unido. Eh, la prestación de los préstamos, los servicios de pago, que son importantísimos, transacciones, transferencias, etcétera, tarjetas y tal, ¿no? que es un tema muy importante y un servicio muy importante, lo tienes ligado a los depósitos bancarios, que son frágiles. La idea de esto es, si yo los depósitos los dejo públicos, yo puedo liberalizar los servicios de pago y los préstamos. Porque aquí ya el que quiera, los antiguos bancos, los nuevos, los etcétera y tal. ¿no? Y esto, como en todas las, eh, las liberalizaciones, las nuevas tecnologías inmediatamente se empiezan a incorporar y se incorporan y puedes hacer un montón de cosas que antes no podías hacer. ¿no? O sea, ahora eh, yo veo las fintechs, ¿no? que son las nuevas empresas financieras que tienen esto y tal. Eh, claro, a, a, mí, a mí me asombra. Que todavía puedan tener y competir en algunos nichos. Porque claro, cuando las fintech tienen que coger, si tú quieres prestar, yo te tengo que decir a ti que me des el dinero para que lo voy a prestar y te tengo que pagar un X por ciento. Pero no tengo garantizado ninguna fintech una financiación a coste cero, que son los depósitos. O sea, entonces a mí me sorprende cómo todavía pueden encontrar, ¿no? Pero lo que es la astucia de la gente, pero que claro, hacen cantidades ridículas. O sea, Lending Club, que es una de las plataformas, pues hace 22.000 millones de, de, de euros. O sea que es una cosa de risa al lado de lo que puede hacer. pues. Eh, cualquier banco en, en el Reino Unido. ¿no? Entonces, haces eso. Y, y, y luego lo, lo que normalmente tienes que hacer es reregular regular ¿no? Porque puede ser necesario algún otro tipo de regulaciones. Aquí, como en el sistema financiero, tienes las otras regulaciones protección del consumidor, protección del inversor, todas las de securities, transparencia, auditoría, etcétera, pues probablemente con eso sería necesario, pero a lo mejor puede ser necesario alguna eh, regulación eh, más, ¿no? Y lo más importante, lo más importante es la transición, y ahí es donde donde cómo pasas de un sistema a otro, y eso es complicado y es complicado siempre, lo estamos viendo ahora con los taxis y con todo y con tal, ¿no? Porque es, bueno, tú tienes ahí una serie de intereses creados, tienes además un capital humano metido en la banca que es muy importante y muy valioso, estás haciendo un montón de cosas y, y por tanto esto no se puede jugar a decir, bueno, vamos a liberalizar y a ver qué pasa. Esto hay que hacerlo con un enorme cuidado, ¿no? Garantizando que poco a poco vayan introduciéndose las innovaciones y al final... Tú puedas tener, pero esto es normal en todas las liberalizaciones. Cuando en el año eh, 59, ¿no? eh, que yo tenía 14 años, llega el Fondo Monetario y el Banco Mundial aquí a España, ¿no? atraídos por eh, Alberto Yastres y otros, no, todo lo que llamaban el Opus, que eran los liberalizadores entonces y tal, eh, eh, hacen un informe diciendo: Bueno, tiene usted aquí que desmontar todo el aparato de protección de la autarquía, que eran fundamentalmente aranceles y todo esto y tal. Los, los coches entonces tenían un arancel del 40% y luego además por marcas y todo, unas cuotas y tal, o sea, entonces tú solo podías comprar un Seat que se producía en Barcelona y un Renault que se producía en Valladolid. Y un Biscuter, que nadie de aquí lo sabrá lo que era. Era una fábrica de un coche que era hecho de lata y que lo arrancabas tirando de una cuerda. <laughs> y eso es lo que tenías, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si en ese momento tú liberalizas, y te cargas los aranceles y tal, bueno, la industria española de automóvil desaparece y se ha acabado. ¿Qué es lo que se hizo? Lo que se ha hecho es ir reduciendo la protección poco a poco, de tal forma que se vaya acostumbrando las fábricas y tal a funcionar en el mercado. Y entonces, en el momento en que ya se funciona, pues resulta que hemos tenido en algunos años que España ha sido entre el quinto y el séptimo productor de automóviles. Y era una auténtica porquería. Lo que hacíamos en el año 59, ¿no? Por tanto, esto tiene un problema ahí eh, muy importante que es la transición. Y, y, y bueno, y evidentemente esto no es un curalo todo, no es una panacea, eh, acaba con las crisis bancarias, pero seguirá habiendo crisis financieras, porque por definición la fina, el, el sistema financiero es un riesgo y por tanto el fracaso está ahí, o sea, que crisis de bolsa, crisis de gestión y tal, y todo eso no resuelve en absoluto. ¿no? Pero claro, eh, cuando uno mira por ejemplo el libro de Rogoff, que es el que analiza todas las crisis financieras y bancarias de casi 200 años, lo que hace Rogov y Reinhardt ahí, a la cual eh, el, el otro día el Banco de España le dio el premio Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos I, no sé cómo se llama, eh, 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 y estuvo diciendo un, 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 un speech muy interesante, esta mujer ahí tarde, ¿no? eh, sobre el tema, las crisis bancarias son las más dañinas, o sea, las crisis financieras hacen mucho daño, pero hacen daño a gente, mientras que las crisis bancarias se pagan por los contribuyentes, por alguien que no ha tenido nada que ver. Y no ha afrontado y no ha tenido ningún tema, ¿no? Y, y además, la recuperación son mucho más lentas. Y son mucho más lentas por el tema de las burbujas. Porque al crear el dinero bancario, tú tienes unas burbujas enormes, apalancas enormemente la economía, y cuando quieres luego animarla, dices, mire, si yo consigo un duro es para pagar la deuda. Entonces, que, bueno, en España lo hemos visto, estamos ahora más o menos al mismo nivel de empleo que en el año 2008. O sea, 10 años perdidos una generación terrible el coste de las crisis bancarias es monstruoso entonces eh, dice resuelve todo no no yo digo esto es como oye pues lo que hizo la medicina con la viruela y con el cólera pues eran periódicamente plagas que destrozaban y tal eh, ya no tenemos viruela y tenemos cólera pero la gente sigue enfermando y sigue muriéndose o sea pero bueno haber quitado las plagas de viruela y cólera pues no está mal no o sea que es un avance que es interesante el de, el de acabar con las eh, crisis bancarias. Y yo creo que podemos dejar ya y pasar a las preguntas, no sin antes eh, señalar dos cosas una eh, yo creo que esto tiene interés aunque uno sea un escéptico y yo creo que lo es hay, ya digo que hay unos optimistas que hay unos movimientos moneta Positive money en europa ¿no? que están eh, están tratando de, de, de animar este cambio y tal ¿no? pero aunque uno sea un escéptico y diga esto esto no se va a hacer y tal el poder el lo bancario yo sí recomiendo leerlo porque una de las cosas eh, que yo he observado leyendo estas cosas es que eh, eh, aunque uno no crea que esto se vaya a poner y tal, porque está muy lejos, etc., eh, se entiende mucho mejor el sistema actual. Se entiende mucho mejor el, los problemas del sistema actual cuando uno ve que podría funcionar de otra forma. Entonces es, es muy interesante. Y eso es una ganancia, que es una ganancia puramente intelectual, pero que yo recomiendo. Y por último, el minuto de la publicidad. Yo desde hace un año eh, tengo un blog donde voy contando, se llama dinero seguro, donde voy contando todos los artículos que se están produciendo sobre esto. Entonces, si pincháis dinero seguro en la Fundación FIDE, el que salga de aquí interesado, que no, <laughs> probablemente no serán muchos en el tema, pues voy, esto que he contado del informe del BIS, un artículo que ha publicado Brune hace tres días y tal, y entonces, bueno, voy contando, porque la verdad es que esto eh, eh, está tomando limitadamente y no pero un cierto interés por algo más que eh, los frikis que leíamos estas cosas hace eh, cuatro años. Y yo creo que ya pues, pues podemos pasar ¿no? y a partir de las preguntas pues podemos seguir comentando. Pues muchas gracias por la atención. ¿no? Sí. Eh, muchas gracias por, por su intervención. O tu intervención. Sí, tu no tuteamos. Eh, bueno, yo eh, no me las doy de ser una persona que eh, sepa. Tengo unos conocimientos excesivamente profundos sobre eh, banca y sobre dinero. Y eh, en realidad. Eh, pues eh, sí que me considero una persona pues comprometida un poco con este Instituto Juan de Mariana y con las ideas de la libertad. Mm. Y uh -huh. eh, mi interpretación del de mundo este tan extraordinariamente complejo del, de la banca, el crédito, el dinero, es que eh, es algo tan complejo que eh, nadie lo puede entender, ninguna persona humana por muy espectacular que sea su currículum, como ocurre con el tuyo, ni tampoco un equipo de personas, por muy inteligentes que sean y por muy bien formadas que estén. Porque es algo que se encuentra en el centro de la coordinación de una sociedad humana, de una complejidad y una amplitud y de una importancia como jamás ha existido en la historia de la humanidad. Y el, la determinación de los tipos de interés, de la de demanda de dinero, el, son cuestiones que están en el centro. Entonces, eh, pienso que las ideas que queremos los liberales es que no eh, haya nadie que se sitúe eh, por encima de los individuos, de las personas humanas, eh, individuales, eh, pues imponiendo eh, cosas tan importantes como son la demanda de dinero, de la oferta de dinero y cuestiones como estas. Y, y son cuestiones que me sorprenden especialmente cuando una persona con un eh, currículum tan espectacular como el tuyo, pues eh, en esta exposición, pues comete, no quiero pecar de tampoco la arrogancia de hablar de errores de concepto, pero eh, hablar de que el eh, banco central o, o la banca crea dinero es algo que me parece desde luego, desde el punto de vista de la economía austríaca, pues eh, difícil de, de justificar. O sea, es evidente que, lo que, por lo menos lo que nosotros entendemos por dinero, es algo que no es el pasivo de nadie. Y eh, pues el dinero, eh, la, el crédito bancario y el dinero fiat, pues eh, entendemos que es un pasivo del de Estado que lo crea, del Banco Central o de, de la banca. Entonces, pues digo, la verdad es que lo que pienso es que si eh, pretendemos, o sea, yo creo que eh, lo, la humilde tarea del economista es simplemente entender que no podemos entender eh, la complejidad de la, de la economía. Y entonces, pues, eh, resulta un poco descorazonador que sigamos teniendo un sistema de bancos centrales que yo pienso que es un sistema de fraude eh, masivo, masificado muchas cosas, ¿eh? Has dicho, eh, porque por un lado yo he dicho que el dinero lo crean los bancos privados, pero has dicho que son los centrales, cosa que no he dicho, ¿no? Entonces eh, ahora lo que más me preocupa de todo, porque podríamos entrar en el tema, es esa actitud que yo no comparto de que de que no se puede entender las cosas, ¿por qué no se pueden entender? Pues ¿Vamos a estudiarlas? Vamos a verlas, ¿no? Entonces, una cosa es que el sistema que tengas actualmente, como he señalado, sea de una complejidad inmensa. Y por tanto, entenderlo, eso es lo que he contado, eso es dificilísimo. Entender lo que tenemos es dificilísimo. Pero es que todo eso ha sido creado por el Estado. Mira, yo, uno de los de las temas... Eh, eh, a mí... Bueno, pues yo, por supuesto, oye, pues, pues me parece que el grueso de la economía convencional es razonable y tal, pero de, de los austriacos, y a vosotros os interesan, a mí uno de los más interesantes me ha parecido Hayek, por cantidad de cosas. Y, y Hayek hacía un test que yo cuando estaba leyendo todo esto, y decías, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a cambiar y, y tal. Y, eh, Hayek decía una recomendación que a mí me pareció siempre muy importante y que él la explicaba de la forma siguiente y es eh, bueno lo que luego se ha llamado los, los órdenes espontáneos, ¿no? Es decir, decía, hombre, eh, tú puedes tratar de hacer el, el lenguaje, el inglés, el español, eh, están organizados de una forma caótica, no tienen, la, tienen algunas reglas que podemos entender y tal. Pero si tú te pones a diseñar. Desde, desde, ¿no? desde fuera de lo que han creado los hombres y las mujeres durante años, eh, y haces un lenguaje, al final haces una cosa que es el esperanto y que no habla nadie. Es decir, que, ojo, pero respeta a lo que es. Yo durante muchos años, durante algún tiempo, no mucho, porque es fácil de entender, Decía, bueno, oye, los bancos se crean más o menos, la actividad bancaria de una forma importante hace 300, 400 años, o sea, porque el dinero ha sido pieles, colmillos, tal, oro, etcétera, y tal, pero el dinero bancario, hombre, no en la, en la cantidad ahora tan, tan importante, hoy es prácticamente el 100%, ¿no? Y dices, bueno, oye, pues si esto ha sido creado, pues, pues, pues vamos a respetarlo, ¿no? Pero, claro, es que sobre todo a partir de finales del 19, porque tú eso podrías decirlo hasta, hasta el 19, ¿no? donde los bancos tenían algunas protecciones y ya empezabas y tal, pero es que a partir de finales del 19, todo el aparato que se monta por parte del Estado de protección y de hiperregulación, que no existía a principios del 19, es monstruoso. Entonces, yo diría: si esto no tuviera sido un producto del Estado, y no subsistiera porque está el Estado yo tendría un cierto respeto porque diría oye ¿me han creado esto pues no no pero es que esto existe exclusivamente por el Estado es decir es que aquí eh, eh, el tema no es yo tengo un dinero público no que es un dinero que al final eh, ni siquiera tiene balance y no es un banco central porque es un registro es decir el, el, el ente emisor en este sistema pasa a ser como el registro de la propiedad. Tú tienes esta casa, este tiene el otro y yo lo anoto. Tú tienes este dinero y tal, pero como no se invierte, pues es un registro y no tiene el Banco Central la capacidad de intervenir ahora que tendría. Es simplemente un registro. Eso sí, tiene que estudiar el aumento de cantidad que sería necesaria para responder a, a esto, porque eso lo sabemos, ¿no? Desde Keynes y desde tal que, que, bueno, que los patrones fijos, Bitcoin, oro, etcétera, tienen muchos problemas para poder adaptarse a la... Realidad. Pero que si quieres también lo podrías hacer tipo patronoro, o sea, que podrías decir, mire, pues hay esta cantidad de dinero y cada uno, o sea, que no ni, ni siquiera opta por un, por, un, por un sistema de política monetaria. Pero claro, es que lo otro es que es todo el Estado construyendo una cosa complejísima que, como tú dices, pues no se entiende, pero no se entiende por qué, porque y por qué no le dejas que presten esas actividades eh, eh, en un mercado. ¿Qué tengo que entender para decirle? Que el mercado de préstamos se organice con la gente que quiera da, uh, dar sus ahorros y con el que quiera eh, necesidad de invertirlos. No, no, no estoy diciendo nada nada complejo. O que los servicios de pago, como ya se van a empezar con la PSD2 en, en, en Europa. Que ya se va a empezar a decir, oiga, usted banco, el depósito tiene que dejar que sea utilizado por una serie de proveedores de servicios de pago. Y eso, siendo el dinero un depósito, sería el Estado mucho más fácil, porque ahora tienes que pasar por el banco para poder prestar un servicio de pagos. Pero si tú lo tienes aquí, el banco y todos, el, 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 el residuo del banco, porque los bancos, si te fijas, en, en, es tal el sistema de protección que tú dices ahora, los precios de la PAC. Eh, yo, en vez de pagar x, pago esto. ¿Qué pasaría? Pues que, en vez de producir esta cantidad, los que no ganan dinero y tal con ese precio dejan de producirla y produces menos. Eh, probablemente ganan menos dinero, pero se seguiría haciendo. Eh, la banca no existiría si tú no tuvieras todo ese sistema de protección. Nadie pondría dinero. Nadie. ¿Quién va a poner dinero en un sitio donde lo pongo, lo va a invertir usted y no tiene protección del Estado y no tiene liquidez y no hay no sé qué y si quiebra no tiene no sé cuántos? Entonces, eh, la comparación del modelo es, es una comparación de un modelo donde el Estado hace una cosa pública pero permite a la vez liberalizar el resto. Que es algo que históricamente ha sucedido. O sea, si tú miras, por ejemplo, la aparición de las ciudades. Eh, eh, la clave es, es que eh, la calle no es de los señores feudales, es pública. Cuando tú tenías los señores feudales y te decían no pudiste pasar por aquí por no sé cuántos, había mercados, porque siempre lo hay, pero mucho más complicados. En el momento en que nacen las ciudades y la calle pasa a ser pública, y por tanto aquí no es dueño nadie de la calle, entonces empiezas a tener un crecimiento del mercado porque las operaciones se hacen. Al final, eh, 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 el mercado puede funcionar si tú asignas un rol al mercado en el que él tiene una ventaja comparativa importante. Y evidentemente el depósito en el Banco Central tiene una ventaja comparativa enorme, que es que no es frágil. Y en cambio el otro es frágil, el otro no está. Entonces, eh, pero vamos, a mí lo que más me ha preocupado, pero sería una discusión larguísima, es esta actitud tuya que es casi bueno pues no, dejemos yo voy a creer aquí y me creo no lo de la santa trinidad pero porque es muy complejo sí es muy complejo pero bueno, podemos hablarlo no bueno podemos... pero es que el error básico lo sigo escuchando eh, cómo hablamos de el dinero lo crea el estado el dinero lo decide eh, eh, que esté no, aquí si o esté allí es que no, no lo el, ahora. el dinero no se crea el dinero es no es una lo que se crea es el crédito Claro, pues sí, si es que es eso. Es decir, pero lo que sucede es que ahora el crédito es a la vez el dinero. Es decir, tú no tienes forma. No, no, es que es eso. Es decir, el, 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 el dinero hoy es un activo financiero. Y este es el problema. Porque es frágil. Entonces tú lo que tienes que tener el dinero es un activo, que es dinero, punto. Que no es un activo financiero. Y ese, el único que tenemos de momento, pues tener un bitcoin, un bitcoin por ejemplo, no es un activo financiero y eso podrías hacerlo. Pero el que tenemos de momento, a lo mejor luego dentro de 100 años se hace y tal, ahí accesible es ese. De hecho, fíjate que en definitiva cuando yo decía hay billetes y hay activos financieros, de hecho hay ahora un dinero digital del banco central que no tiene riesgo. Lo que pasa es que, ¿quién tiene acceso a no esos tiene depósitos? Riesgo. No tiene riesgo, ninguno. ¿Cómo que no tiene? ¿Cómo no va a tener no, riesgo? No, 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 una, no, pero digo, desde el punto de vista del valor nominal. O sea, eh, ese... <laughs> claro. No, no, pero ese... No, no, pero no, eso es interesante. Esa pregunta es interesante. Porque fíjate que son dos cosas distintas. Es decir, una cosa es que un activo, en función de relación al conjunto de los precios, pero eso es para una casa, para el dinero, para lo que quieras... Varíe su precio relativo. La inflación es una, es una variación del precio relativo. Pero no varía el valor nominal. O sea, la diferencia es que un billete es 50 euros siempre y si tú quieres 50 euros es 50 euros. ¿Eh? En cambio, un depósito bancario no. Es decir, también el depósito bancario le afectaría a la inflación. La inflación es otro tema y es un tema importante y es un tema que subsiste. Esto no resuelve todo. Y por tanto, tú tendrás que tener ese ente independiente emisor con independencia y con un mandato claro de no superar X de inflación, etcétera, etcétera, yo eso, es un problema, ¿no?, es un problema, pero no, el problema aquí importante no es ese, el problema es, el problema es el del riesgo, no tiene, cuando yo digo esto, ¿tiene riesgo de inflación?, sí, tiene riesgo también de otros precios relativos, del valor con otras monedas, de no sé qué, ¿no?, pero, no, pero él en sí es un activo que no está, no es una promesa de pago, el, el dinero, entonces, voy... Ahora hay ese dinero. Ese dinero hay. En este momento, al principio de la crisis, eran solo miles de millones. Ahora el, el Banco Central tiene en sus depósitos trescientos y pico mil millones de depósitos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, ¿cuál es? Que quien tiene acceso a este dinero seguro son los bancos privados. ¿Por qué les dejamos a los bancos privados tener uso? En definitiva, esta reforma es decir, lo que ahora tienen acceso los bancos privados, que es un privilegio, porque le prohíbes a los ciudadanos tener depósitos bancarios, los bancos privados pueden hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una crisis, resulta que los bancos privados, que antes se prestaban unos a otros, ya desconfían porque saben que es un activo financiero y que se van, ponen el dinero al Banco Central, porque es seguro. ¿Y esto por qué no se lo dejas a los ciudadanos? ¿Por qué tienes eh, eh, una, una de las normas elementales de, del mercado? ¿Por qué le prohíbes a los ciudadanos tener dinero y si le permites a los bancos? ¿Cuál es la respuesta a eso? Pues sabes cuál es que como tú le permitieras a los ciudadanos tener el dinero ahí, no lo tendrían los bancos. Y entonces tú tienes que proteger. Ha habido una cosa muy curiosa. La estructura, yo no sé si conocéis, de la Reserva Federal Americana es que el, eh, eh, la Reserva Federal de Washington es la que toma las decisiones de política monetaria, pero la que hace las operaciones es la Reserva Federal de Nueva York. Allí es donde era Timothy Geiner, el presidente, que luego pasó a secretario del Tesoro con Obama y tal. ¿no? Bueno, pues el director de estudios de Research del, de la Reserva Federal hace unos cinco años se va y monta un banco. Allí, tarda en conseguirlo, el Estado de Connecticut le da un banco. Y eh, este banco, eh, le da, lo autoriza, cuando va a pedirle a la Reserva Federal de Nueva York que le deje operar, la Reserva Federal de Nueva York le dice que no. Dice, ¿por qué no? Dice, no, porque es que este lo que hacía era, decía, mira, yo voy a hacer un banco que voy a colocar, cuando coloquen mis depósitos a mí, los voy a colocar en la Reserva Federal. Y por tanto, los ciudadanos que pongan su dinero ahí lo tienen absolutamente seguro. No lo voy a prestar. Como allí la Reserva Federal, curiosamente, paga. Y remunera a los bancos, que es un tema curioso, ¿no? Y les paga dinero, pues yo a usted no le cobro dinero, yo gano el dinero de este y yo tiene usted seguridad en los depósitos y tal. Esto para las grandes empresas y esto es muy importante, porque claro, allí hasta 250.000 tú tienes asegurado los depósitos, pero si tú tienes una punta de 6 millones de dólares, en cambio tú lo podrías meter en este banco. Y entonces va y, 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 y no se lo dan, no se lo dan, y ahora se sí ha ido un juicio. El, el titular de Blomberg era precioso. Decía: la Reserva Federal de Nueva York no autoriza al banco TNB, que se llamaba, por ser demasiado seguro. Porque va a tener un dinero absolutamente seguro. Entonces, claro, esto es, es, es una cosa. Entonces dices: bueno, pero, pero ¿por qué el Estado tiene que prohibir que un ciudadano.? Esto es que te puede pasar un día en Inglaterra que uno vaya y diga: oye. Eh, yo quiero tener un depósito en el Banco Central. El Banco de Inglaterra le dice, no, usted no puede porque no sigue qué y tal. ¿Y por qué le deja usted a los bancos? Yo, perdone, con arreglo a las normas de un Estado de Derecho y de Igualdad, a mí me tiene usted que dejar tener el dinero, porque él, si hay un problema, lo mete allí y a mí no me dejan. Billetes, no? ¿Tan, sencillo ¿Eh? Tan sencillo, sí. ¿Perdón? Pero en fin, eh, eh, no, va, vamos a ver, yo eh, con todas las preguntas me puedo, porque claro, lleva uno dándole vueltas cuatro años. Pero evidentemente esto, y aparte de las preguntas, yo os podría hacer una lista de las dudas, cómo funciona la política monetaria, cómo no sé qué, el tema de la privacidad, el tema de la ciberseguridad, es decir, que esto no es esto no es una cosa sencilla, es simplemente una aproximación a ver qué si estudiamos las cosas, podrían funcionar de forma distinta y ganaríamos estabilidad, porque no tendrías crisis bancarias, y eficiencia, porque tendrías colocado en libre mercado unas prestaciones como las de servicios de pagos y los préstamos, que ahora están sometidas absolutamente al, al, al control del Estado. Sí, pero aquí, no sé si me escucha, el, la duda es que, que o sea, efectivamente el, el banco central puede tener un papel de, de emisor de dinero como dinero normativo ¿no? que es un depósito de valor eh, registrado y que la oferta esté limitada la duda que se me plantea es qué ventaja tiene este sistema de dinero normativo versus un sistema por ejemplo que es el que propone la, la escuela austriaca que es el o algunas vertientes de la escuela austriaca que es volver al patrón oro que realmente está protegido por un pues, por un activo sí, real que tiene oferta limitada mientras sí. que si queremos tener un banco central tendrías que redefinir el propio papel del banco central que no tuviera a su vez un activo porque cuando ahora decimos, no, no es que no lo tiene no lo bueno sí tiene un activo el banco central europeo presta no, a, dinero. ahora sí pero digo claro, en, el en, sistema, supuesto, en el nuevo sistema en el nuevo pues sistema tú simplemente tienes un registro de la propiedad absolutamente mm. Entonces no, entonces, pero tú fíjate, vuelves a meterlo el patrón oro. Es otro tema completamente distinto. O sea, el patrón oro no te resuelve la fragilidad del dinero. De hecho, el dinero bancario ha estado funcionando con el patrón oro. O sea, tú tienes el patrón oro y vamos a ver. En el siglo XIX esta operación, fíjate, es muy parecida a la que en el siglo XIX se crea con los billetes. En el siglo XIX no solo era frágil los depósitos sino que cada banco privado emitía los billetes. Emitía el Banco de Inglaterra pero emitía el Bacres, el otro, el otro y tal. ¿Qué problema tenían? Que tenían crisis bancarias continuamente, porque tú ibas a coger tu billete y decía yo le pagaré a usted esto, pues no lo tengo y tal. Entonces hay una discusión a lo largo del 19 entre la Banking School y la Currency School y al final ganan los que dicen lo lógico es que el dinero, el billete, lo imprima el Banco Central y lo haga el Banco Central. Y hoy ningún país del mundo se le ocurre que los billetes los emitan los bancos, ¿por qué no? Pues por la fragilidad del dinero. Y en cambio los depósitos sí. Y entonces, esa operación que tú has hecho con los billetes, que entonces era, pero ¿cómo? Pero todo el dinero lo va a emitir, lo va a imprimir el Banco Central, pero todo esto y tal, ahora nadie se plantea eso, porque bueno, pues es que parece más razonable, porque el dinero billetes no tiene problema de fragilidad. ¿Tiene problemas del patrón? ¿Tiene problemas de inflación? Sí, esos no los vas a quitar. Esto no es acabar con todas las enfermedades. Tú tienes que tener eso y tendrás que tener un comité monetario que estudie, que vea. La política monetaria funciona de forma distinta. Por cierto, no vamos a entrar más eficaz porque tú ahora la haces indirectamente a través del tipo de interés. Tú ahora quieres frenar la, la creación de dinero de los bancos. Y entonces la haces subiendo los tipos. Y cuando ahora quieres que funcionen y que den crédito, bajamos los tipos de interés y no funciona. Mientras que su, esto, la forma de creación de dinero normalmente, es la que llamaba Friedman Helicopter Money. Y esa va directamente al bolsillo de los ciudadanos. Y el ciudadano hace lo que quiere, pero puede gastar, pero no tienes que hacer. Porque el problema, uno de los problemas que tiene el dinero actual es que además los bancos no pueden crear dinero sin crear deuda. Entonces es un sistema que lo que está subsidiando la deuda y está haciendo que la deuda crea. Un banco solo crea dinero si crea deuda. Solo si tú dices que te endeudas, te da el dinero. No te lo da. En cambio, el, un, un tipo helicóptero money del sistema de Friedman, el Banco Central coge, imprime el billete, en este caso no el billete, sino dice, meto 22.000 millones de libras en las cuentas corrientes de los ciudadanos. Y ese habrá alguien que lo atesore, pero habrá otro que se lo gaste. Pues ya empiezas sin necesidad de, de que se creen deudas a animar la economía. Y habrá otro que lo, que lo invierta. Y le dejas a los ciudadanos decidir qué hacen con el dinero. Y no como ahora. Entonces, eh, tiene una serie de, 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 de temas que tienen su interés. Pero bueno, yo, oye, yo no sé cómo estamos de hora o esto, porque a lo mejor eh, estoy quitándonos mucho tiempo de un sábado, pero vamos. ¿Eh? Podemos seguir therapist. si queréis, si queréis podemos seguir, eh? No, no, a la hora que queráis En cuanto se vaya el primero, nos vamos. No, 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 sino, 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 sí. Si queréis, sí. sí mío, porque... eh, lo que lo que me causaba dudas es con ese sistema, creo que se llama CbDC, CBDC sí. Eh, sería una, un depósito directo al banco central que puede que sí que dé cierta seguridad jurídica, pero pero también al mismo tiempo sin una si el Banco Central también está prestando a su vez a los, a los estados, que también asumen riesgos y pueden quebrar, y al mismo tiempo no está respaldando ese dinero con, con eh, un patrón oro, como decíamos, que sería realmente el registro de la propiedad que, que, est que estaría estableciéndose, porque el valor del oro no lo establece el estado, sino el mercado propiamente, no se estaría, si no, está si no fuera ese caso, creando una diferencia sustancial. No sé Mira, si. Sí, pero fíjate que es que uno, uno de, los, de los problemas que tenemos para entender esto es que, como es lógico, lo comparamos con el sistema actual. Entonces, tú, ¿qué es lo que yo entiendo que haces? Dices, oye, ahora el banco, por ejemplo, está comprando bonos del tesoro. Pues, por supuesto, ¿no? Y por tanto, está ayudando a los estados. En el caso de Inglaterra, las compras del Banco de Inglaterra han sido superiores a la emisión de todos los bonos en ese periodo por el Banco de Inglaterra. Por tanto, esto de que no se financia el Estado, que decimos y tal y no sé qué, mentira podrida, o sea, es evidente que lo estás haciendo. Pero es que este ente emisor no tendría ninguna relación con el Estado, porque no tiene activo, no va a comprar ningún activo. Lo único que dices, tú tienes 200, tienes no sé qué. El, 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 el Estado tendrá que emitir, para conseguir dinero, tendrá que hacer dos cosas. O poner impuestos y llevarlo, o emitir deuda, pero solo si los ciudadanos se la suscriben, porque no va a haber un ente eh, eh, público como un banco central que le va a comprar la deuda. Pero a día de hoy se está comprando. Ahora sí. Pero lo que te estoy tratando de decir es que estás hablando mm. de algo que está sucediendo ahora, pero que no sucede en el nuevo sistema, porque en el nuevo sistema no vas a comprar eso. Pero me refiero, los bancos centrales dejarían en ese nuevo sistema de eh, comprar deuda bancaria eh, estatal. Absolutamente. Una de las ventajas del sistema es que separas, digamos, la política monetaria del Estado. Entonces el Estado tendría que hacer, mira, por ejemplo, una de las propuestas interesantes de ver esto es, es, eh, ¿qué pasaría, qué pasaría con, con el euro? Si ahora, en vez del de euro, estar basado en los depósitos bancarios, fundamentalmente, que es el que tenemos, estuviera en, el, en los depósitos del BCE. ¿no? Y contaba lo, uno de ellos, el que fue Chief Economist del Deutsche Bank, eh, que los problemas que tenemos ahora en la Unión Bancaria Europea es justamente porque tenemos un dinero frágil bancario. ¿Por qué? Él decía, lo que hemos hecho no es una unión monetaria, es una cash union. Un billete de euros en Alemania vale igual y vale 50 euros que en España, en Italia o en Chipre. Exactamente igual tienes. Pero si nos pasamos a los depósitos bancarios, un euro en un depósito bancario de Alemania, Italia y España es completamente distinto. No hemos unificado. ¿Por qué? Por un lado, por la incapacidad que pueda suponer de peor gestión en el banco italiano, español o chipriota o griego, ¿no? Pero no, sobre todo es porque si falla el banco, quien responde del euro es el Estado español, alemán, etcétera, y por tanto tú estás teniendo al Estado detrás. En cambio, si tú tienes un euro producido por el Banco Central Europeo, me da igual cómo esté el Estado griego, puede reestructurar la deuda es su problema, tendrá problemas de tal, pero no me afecta a la banca griega que como tiene un montón de, 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 de deuda del estado griego o española o italiana caería inmediatamente entonces eso ya es una decisión que hace usted y usted puede perfectamente decidir que reestructures cosa que hubiera sido mucho más razonable que no tratar de evitar que no reestructurara la deuda por salvar a los bancos entonces, eh, la ventaja de esto es que te separa absolutamente el dinero del sistema financiero. El, din el dinero pasa a ser, bueno, pues eh, es curioso porque cuando ves la evolución del dinero, en principio el dinero no era nunca un activo financiero, era parte de la economía real, era una commodity. ¿no? Eh, el, la creación del dinero bancario es absolutamente genial en la historia de la economía. Sin el dinero bancario no hubiéramos podido tener ni la globalización, ni la revolución industrial, ni nada, porque ha permitido, oye, que en vez de tener que llevar físicamente no sé qué y tal, yo le mando una nota, el otro le manda una orden. O sea, es que vamos a poner las cosas en su contexto. Es decir, el, eh, oye, es como las máquinas de escribir que aquí no habréis utilizado tanto, pero yo mi primer artículo al país lo mandé una máquina de escribir y era fantástico porque en vez de escribir a mano y tal. Pero resulta que si se inventa el procesador de texto, pues, pues ya no vale. Pero no por eso la, la, el dinero bancario ha tenido un papel extraordinario. En un momento, sobre todo de revolución industrial, donde tú tenías que financiar capital, naves, etcétera y tal, bueno, el dejarle a los bancos que hicieran ese tipo de crédito y tal es importante. Ahora es muy distinto, porque ahora tú lo que tienes que financiar es a un tipo que te viene con una idea, a un Mark Zuckerberg que no va a invertir absolutamente en nada. Y que dice yo quiero 500 millones para poner en marcha esto, coger una serie de gente y tal. Bueno, pues esto eh, eh, en la regulación que hemos hecho bancaria, el banco no le interesa ni puede hacerlo, porque le pide una cantidad de capital monstruosa en vez de pagar eh, o, o hacer eh, o prestar con una nave o prestar con unos títulos del sector inmobiliario, porque está construido, digamos, para eh, la, la, el, el dinero bancario este ha tenido sentido. En un momento determinado, pero ahora en el momento en que tú tienes otro tipo de tecnologías y otro tipo de necesidades, pues es que no se adapta en absoluto, ¿no? Pero en fin, no sé. Eh, eh, vamos a ver, esto, eh, yo llevo cuatro años leyendo sobre esto, o sea que esto yo te puedo decir la cantidad de dudas que te van saliendo y la cantidad de trabajo que hay que hacer. Por ejemplo, por señalar todo el tema de. La, las, inter, las interfaces que tienes que hacer entre los servicios de mercado de, de, de pago y el depósito. Eso es muy importante, porque al final van a actuar con ese depósito. Entonces, ¿cómo haces todo eso? No? ¿Cómo garantizas la fiabilidad? Todo eso hay que estudiarlo, ¿no? O sea, esto, esto no es para nada el que quiera de la noche a la mañana ni de nada. Esto es una idea que merece la pena ser estudiada. Esto es un poco el, el tema que yo diría, ¿no? porque permite, hombre, pues, eh, liberalizar un sector que es muy importante, porque es que cuando tú estás liberalizando, incluso el transporte y tal, son temas pequeños, pero hay sectores como el mercado de trabajo o la banca, que el día que tú lo liberalices, el potencial de crecimiento que tienes ahí es tremendo, de poder hacer las, el, el, que, el que funcione el mercado ahí, y ahora no, ahora es al revés, cada vez más, o sea, ¿no?, entonces, y, y esto lo que te permite es hacer un juicio distinto al que hicimos en su día cuando Obama nos encarga, eh, tenemos que evitar que haya otra crisis, que era, no, esto, eh, eh, el mercado no ha funcionado, no es eficiente, eh, se desreguló y ahora lo que tenemos que hacer es llenarlo de regulaciones y de protecciones. Pues no, justamente los problemas que hemos tenido vienen de que eh, el sistema bancario está súper protegido. Por ejemplo, todo este intento, el, el intento que hemos hecho en la regulación de aumentar el capital. ¿Por qué es interesante aumentar el capital? Porque si tú tienes más capital, cuando tú tienes una crisis, eh, si tú tienes ahora la media de capital sobre activos en Europa, sin meterte en risk-weight assets y tal, es del orden del 2, entre el 2 y el 3%, y en Estados Unidos es del orden del 4%. Eso significa que si el, el valor de los activos de un banco cae en Europa un 6%, está quebrado, porque no tiene capital para tal. Entonces, se ha intentado subir, y se ha subido, y se ha exigido un 3% en Europa y un 5% en Estados Unidos, de un uno y pico que tenían y tal. Eh, siguen siendo unas cantidades irrisorias, una oscilación de los datos y por tanto tienes ahí unas posibilidades de tal. Eh, eh, ¿Qué sucede? Que... Si tú te vas al siglo XIX, donde no había ni seguro de depósitos, ni una reserva federal, ni todas estas intervenciones del Estado, ¿cuál era el capital de los bancos? El 30 y el 40%. Porque el mercado regula mejor que los reguladores. ¿Por qué? Porque si la gente sabe que tú puedes quebrar, y que tú puedes, y que no estás protegido por el Estado, eh, dice, oye, yo voy a montar un banco con el 2%, pero tú dame prestado y tal. Dice, pues chico, va a ser que no. O sea, va a ser que no. Pero. Si tú, en cambio, quitas eso, que ahora no lo debes quitar, insisto, o sea, yo no, no cuando decían propone la liberalización, no sé quién lo puso en, 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 en esta conferencia, no, no, yo no propongo porque esto primero estudia y luego ya propone, ¿no? Pero eh, 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 lo que sucede es que allí, pues, pues con el mercado, al final, ¿por qué? Porque te juegas, te juegas algo. Para que el mercado funcione. La gente tiene que tener responsabilidad y jugarse. Y ahora en el banco no te juegas nada, lo paga el Estado. Todo. Entonces eso no puede ser, ¿no? Hay un libro co complejísimo, el último que ha hecho Nassim Taleb. No sé si conocéis a Nassim Taleb, es el de Random Fullness, es un personaje interesante, que se llama Skin in the Game. Y, y es todo esto, es decir, o sea, si tú no. Si tú pagas las consecuencias de algo, ya verás cómo la gente no hace esto. Él pone un ejemplo muy bonito en el tema de decir, bueno, ¿por qué pudiendo teóricamente la gente coger y decir, oye, eh, yo me meto por el otro carril de la autopista y voy en contra y además a 220? ¿Por qué? A veces lo hacen, tío, que ha bebido, que ha, se ha drogado, tal, pero la mayoría de la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque lo paga, porque lo paga. Y tú no haces una cosa si el riesgo que tú asumes lo pagas. Pero si no lo pagas, pues si no lo pagas tiene que venir la regulación, ¿no? Tiene que venir, y eso está desde el código de Amurabi. El arquitecto que haga una casa que se caiga, eh, eh, se le cortará un, un brazo. Y si además eh, la casa ha matado al niño del dueño, el código moral y tal, entonces se le matará al niño del arquitecto. Bueno, pues sí, es una forma, digamos, de, de, de hacer, ¿no? El, el conseguir por medio de la regulación. Pero al final lo bueno del mercado es que sin regulación tú consigues tomar las decisiones correctas. Y para eso tienes que ser responsable. Y tú, y uno que pone ahora el dinero del banco, pues es que no sabe, ¿no? Es, es como el que lleva un, eh, el, 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 coloca a las 9 de la mañana el coche en el parking y luego a las 9 de la noche lo recoge. Y el tío del parking se ha enterado que está fenomenal y que durante todo el día lo, lo está prestando y se obtiene mil euros y tal y no sé qué. Pues todo funciona muy bien si el coche está ahí, pero si un día se pega... Una castaña pues ese día resulta que no lo tiene y yo no recupero el coche. ¿no? Sí, vale. eh, una cosa, yo creo que todo esto va bastante a rebufo de blockchain. Es decir, todo esto primero llega a blockchain, entonces se le mete el miedo en el cuerpo al sistema un poco y dice aquí hay que hacer algo Vamos porque si no se nos come el sector privado directamente se, se, nos come el pastel y tenemos que reaccionar a esto. O sea, en parte es cierto miedo a lo que, a lo que puede venir, es que ese registro lo haga un sistema privado y, y fuera. Entonces, yo creo que si, si, se, si se hace un registro público de este tipo, como estos eh, sistemas de Banco Central, tienen que competir con el sistema que podría hacer blockchain el, so, el solo. Entonces, fundamentalmente hay una cosa fundamental que es si, si va a ser anónimo o no va a ser anónimo, porque claro. Blockchain tiene eso que a mucha gente le va a gustar, y si se hace un sistema de estos, pero que no es anónimo y que va a, controlar a la gente, yo creo que va a ser un hándicap muy, muy elevado para este sistema. Y claro, por otro lado, dices, no, si es anónimo, ¿se va a permitir que desde el Banco Central toda la operativa, todo este tipo de operativas oscuras se realicen? Pues dices, pues es difícil de, de creer, pero es que si no, va a ser un handicap muy alto para este sistema. Es su opinión. Hay dos cosas en las preguntas. Eh, eh, y, y como yo tengo problemas, si no digo la segunda, me avisas. No, la primera es eh, un poco, tú citas el blockchain, pero una de las preguntas que yo me he hecho es ¿por qué esto sale ahora? ¿Por qué sale? Y yo creo que una de las razones es la aparición de monedas digitales, llamadas monedas digitales o dinero digital. Luego hablaremos al final del blockchain. Está el tema de la desaparición del cash. El tema de la desaparición del CAS, claro que se plantea, porque hasta ahora el CAS es algo, es un dinero seguro que tiene una serie de gente, pero si desaparece el CAS, todo el dinero pasa a ser inseguro y tienes todos los problemas de tal. ¿no? Está el problema de que técnicamente, gracias a la capacidad de computación y almacenamiento, eh, cuando los liberales de Chicago, Fisher y tal, el año 33, presentan el memorándum a, a Roosevelt diciendo que hagan esto y el lobby bancario lo que hace es que. Consigue el seguro de depósitos, que a partir de ahí tal, proponen una cosa que era que los bancos se dividieran en dos, no sé si lo sabéis, y por un lado hubiera un banco de depósitos y por otro lado un banco que invirtiera. Claro, esto hubiera necesitado eh, eh, funcionarios de la Reserva Federal, pues no sé cuántos, por todos los sitios, 80.000, 200.000, 300.000, pero es que ahora. Eh, eh, el Banco de Inglaterra, como os digo, lleva unas nueve mil cuentas de los bancos, pero es que llevar setenta millones de cuentas, que es lo que serían los ciudadanos y tal, te cuesta exactamente igual. Entonces, la tecnología te permite tener ese dinero que querían los, los, los liberales de los años treinta ahora sin ningún problema. También otro factor que cuenta, porque claro, esto, esto pues, pues es una cosa sencilla. Luego están todos los temas de los interfaces y tal, pero es sencilla. ¿no? Luego está todo el tema de las fintes que operan en los servicios de pago y en los préstamos. Es decir, bueno pues las peer-to-peer, las, -peer, las plataformas que, como digo, es muy difícil que funcionen, pero eso es lo mismo que está funcionando con Cabify, con Booking, con todo, y con ¿no? y, que, y que es bueno pues que tú puedes, de alguna forma, a tener vamos un sistema mucho más diversificado, mucho mejor y tal, donde sobre todo el que presta obtiene un dinero y no se queda en el, en el tema bancario. Eh, ¿Qué más cosas mueven? Yo creo que, yo creo que todas esas son importantes. Volviendo al al, al Bitcoin, eh, 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 yo lo que pasa es que creo que ha interesado el tema digital y tal, y el tema de que ha vuelto a sacarlo del patrón oro y tal, y no sé qué. Pero yo creo que eso, vamos, yo no sé cómo evolucionará, pero eso, vamos, está tan lejos de poder competir con lo que es dinero. Eso, eso es una inversión, es una inversión, una inversión en la que puedes ganar mientras entren más de los que salen. Y puedes perder, ¿no? Y entonces, bueno, pues si tú lo entraste y lo vendiste en diciembre a 17.000, ahora ¿cuánto está? ¿En 4.000 o por ahí, ¿no? O sea. Pero si compraste 17.000 y tal. Y luego no es dinero. Porque yo, yo tengo dos amigos que, que entraron en el Bitcoin y uno de ellos mucho antes de los 17.000 y tal. Ya no hablo con él desde, desde que ha bajado. Pero me decía y tal, pero si es que esto es dinero, es igual que el dinero y tal. le digo, no, que esto no es dinero, esto es una inversión. Y dice, no, mira, eh, yo ahora quiero comprarme un golf, que vale, ¿qué? 40.000 euros, ¿no? Y yo tengo esto, pues yo cojo aquí y, y saco del Bitcoin esto, y lo tengo y digo, no, no, tú no estás pagando con Bitcoin. Tú estás vendiendo tu participación, convirtiéndola en euros y con eso pagas. Pero con lo que compras es en euros, no en Bitcoin. En Bitcoin, por más que dicen, tú mira, pregunta a ver cuántos comercios en el mundo con todo el tiempo que lleva el Bitcoin y tal. Pues hay una, un Starbucks en no sé dónde y hay no sé qué. No, es una inversión. Es, es lo mismo que si me enseña los mutual funds. Y me dice: Mira, vendo este fondo, saco 40.000 eh, eh, euros y los pago. Pero eso no es dinero. Eso eh, han tenido la habilidad de denominar como dinero una cosa que no es dinero. Dinero es lo que utilizas para las transacciones o lo que estableces en los contratos financieros. Entonces, el Bitcoin. Hoy no lo es, yo no sé si saldrá otra cosa, aparte de los problemas que tiene de energía, de lentitud, de tal, que bueno, son monstruosos, claro. Es que con el dinero actual, vamos, haces 100.000 transacciones en no sé cuántos, en un segundo, y haces 3 del Bitcoin en, en un segundo. Esa es muy interesante también, porque eso, eh, lo comentaba, es uno de los temas, ¿no? Eh, eh, yo como te decía, es este sistema no resuelve todos los problemas. Es un problema que tenemos ahora. Te hacia no, 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 no creo, porque yo creo que se hará lo que quiera cada país. Mira, cuando yo era pues, eh, lo, lo leyó el secretario de Estado de Economía y tal, eh, los bancos, primero, ahora tu privacidad en los bancos no la tienes garantizada en absoluto. Es decir, que los bancos tienen todo tu dinero y lo conocen y, y bueno, y en principio. Pueden hasta usarlo para hacer no sé qué y luego venderte no sé qué producto y tal. Por tanto, pero la privacidad que interesa a la gente de cara a la administración tributaria, como estaba en su momento, era que tenía la administración tributaria que pedir a los jueces que le dieran los datos y tal. ¿no? En algunas de las últimas reformas, hoy la administración tributaria puede eh, hacerlo. Entonces, cada país tiene lo que ha elegido y entonces tú elegirías lo que te parece más razonable. Yo creo que tiene ventajas importantes de cara a que eh, tú, como es el Estado, hombre, puedes montar, es como lo de los jueces, es decir, pueden hacerlo mal los jueces, pero tú puedes de alguna forma conseguir que si el órgano es independiente y tiene estas eh, instrucciones y tal, pues por lo menos para la, la privacidad eh, privada, que el ciudadano controle lo que quiera hacer él con sus datos. Y eso te lo puede hacer mucho mejor el Estado que una empresa privada que puede ganar dinero. ¿no? Y cada, cada país lo ha hecho, ¿no? O sea, cada país hace, hace su, ha hecho su sistema y hay algunos todavía que requieren lo de los jueces y tal. y, y, y Curiosamente, el Bitcoin se ha vendido como anónimo y, y no es verdad, porque si hay un sistema en que las transacciones estén absolutamente fijadas y en el momento en que tú tengas un sistema judicial que te diga usted me lo da, pues se lo tienes que dar. O sea que. Ese es un tema eh, que yo creo que, que no... Vamos, que, que es un problema que lo va a tener cualquier sistema de, de, de dinero, ¿no? Yo, yo insisto, yo creo que hay una lista de problemas que no resuelve esto. Muchos, la política monetaria, la no sé qué, el tal, ¿no? Miles de cosas, ¿no? Pero, pero, pero es que yo creo que, y a mí me parece que es absurdo pretender con esto conseguir algo más que tener un dinero seguro y liberalizar el sistema financiero, Oye, pues con eso ya vas ya ya has resuelto algo, ¿no? Has avanzado algo, ¿no? Señor Francisco Torrones, ¿qué tal? Sí. Mi nombre es Paco Capella, soy miembro fundador del instituto y hace unos meses cuando escribió usted un artículo en El País, le contesté con otro en el Juan de Mariana, pero me temo que no se lo ha leído. No, no, sí, sí me lo he leído, sí, hombre, sí, pues... sí yo me leo todo lo de lo del instituto, sobre todo lo relacionado con los temas financieros. ¿eh? Pues mi artículo era muy crítico con todas sus ideas, que veo que no ha incorporado ninguna. Esto, lo que usted propone, es tremendamente ingenuo. Dice usted que lleva cuatro años aprendiendo estas cosas, entonces me pregunto si no las sabía antes, ¿cómo le ponen de gobernador de Banco Español? Es que no las sabía nadie. Vamos a ver, ¿usted sabe lo que sabe el resto del mundo? La teoría de la banca libre existe pues desde hace... 100 años, 200 ¿Es que años. no tiene nada que ver con la banca libre. Lo que usted está proponiendo es una idea muy parecida a un, algunas que han sugerido muchos no, no, teóricos no, no de la, no la banca que ver, es todo libre. Lo contrario, no tiene nada que ver con la banca libre. Que tiene muchísimo que ver. A ver, a ver. Uno, ¿en qué? Parte de los teóricos de la banca libre están proponiendo justo eso. Vamos a dejar que los bancos si sean intermediarios financieros puros pero... y que el dinero se cree en otro lado. Y entonces ahora la. la la pregunta es cuál debe no, no. ser ese dinero banking, puro... Perdón, perdone, el free banking no es eso. El free banking es justamente... No, no, que no, sé es parte, que no, es, es, que no es, lo es mismo. todo lo contrario. Bueno. Es que es todo lo contrario. No, es que el free banking lo que es es la idea de que los bancos pueden emitir dinero, emitir billetes y por tanto que, que peleen entre ellos y el billete o el dinero mejor será el que haga el, el tema privado. Que eso se ha defendido, por supuesto, pero vamos, hoy nadie lo defiende. El free banking los únicos que básicamente tienen razón es curioso eh, con tal de no aplicar ideas de mercado libre a todo está usted, usted como mucha de esta gente están haciendo una huida hacia adelante y claro dice bueno hay tantos problemas en la banca que vamos a separarlos de los problemas del dinero y vamos a decir vamos a resolver los problemas de la banca y los problemas del dinero se resolverán Solos o asumiremos que hay una serie de tecnócratas que gestionarán esto muy bien y no crearán dinero de más, y que todo el sistema de pagos. Lo que es la, barba, la, barba, la barbaridad que es dejar todo el sistema de creación de dinero y todo el sistema de cuentas bancarias, todo el sistema de, de cobros, pagos, de transferencias, de todo, en manos del Estado, después de ver lo que ha sido capaz de hacer el Estado pero es que es, también en comandita con la dices, banca ¿no, privada no, Paco? Paco. es 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 me parece que es no verlo es, es sí. creer ingenuamente me dejas bueno, contestar eso me sí, dejas sí, contestar sí. a eso porque eso es una de las cosas que viene el artículo si este sistema significara que el estado tiene que hacer lo que ahora hace la banca fundamentalmente que no es el depósito de dinero sino sino sino, sino que, que, que va a hacer lo que hace la banca ahora que fundamentalmente y es trascendental son los servicios de pagos lo que tú has dicho no transferencias no sé qué y tal y dar préstamos si eso fuera así a mí me parecería un disparate pero es que no es eso es que no es eso es que eso es lo yo lo primero que te hubiera contestado tráfico es que no es eso es que aquí al revés lo que se trata es que el estado en vez de intervenir en el sistema de pagos, en las transacciones que lo interviene, y no digamos en el sistema de inversión, con los costes de capital, no sé qué y tal, es el Estado deja de decirle a las empresas privadas cómo tienen que prestar esos servicios, pero no los presta él. Él es, pasa a ser el registro de la propiedad. Cuando tú tienes el registro de la propiedad de las casas, tú tienes tú, la casa de Paco, la casa mía, el otro y tal, ¿no? Pero el registro de la propiedad no vende las casas, no las interviene, no las presta, no las no sé qué. Lo único que hace el Estado aquí es ser un registro de la propiedad dineraria. Punto. Claro, claro. Pero no, no, pero es y que acababas que que hacer, de decir. cada vez que hay que hacer una transferencia hay que ir a ese registro a decir, oiga, la propiedad no, de esto no, ahora se la transfiere a este señor. No, no, pero esto, los servicios de pago, te lo hacen todas las empresas privadas. El, el, el resultado es lo que aparece en el registro y entonces si tú dices, yo le pago a este. El servicio de pagos te hace la transferencia, el no sé qué, el crédito y tal, y hay que hacer una interface para que el, el, los mil euros de aquí pasen a ser, si ha sido una transferencia de 500 a 500 y tal, pero no hace nada. El Estado no decide nada. Absolutamente nada. Eso es lo que quiero transmitirte. Porque si lo decidiera, pues yo te estaría diciendo que tienes razón, Estado, pero el no Estado la tendrá tienes. que decidir en algún momento cómo crece esa masa monetaria. Eso es distinto. Ya hemos pasado a otro tema. No, no, perdona. Hay tres temas. Hay tres primero, temas. Ten, primero tendrá que decidir, porque lo que usted dice es que la gente, no primero, primero tampoco, dice tampoco, fíjate, que los, que los ciudadanos privados, no pero que los ciudadanos vamos, privados puedan a porque, tener cuenta porque, en los oye, bancos es centrales. es que hablas de muchas cosas y es intenta, es importante contestarlas. Dices, el Estado tendrá que decir cuándo crece la empresa monetaria. Si elige un sistema digamos, convencional, de los que creen o creemos que aumentar la cantidad de dinero y ya he visto, por cierto, en las últimas intervenciones de Juan eh, eh, Rayo, que también eh, se lo cree, ¿no? de que hay que aumentar la cantidad de dinero para poder ajustarla a la economía. Pero si tú quisieras, tú podrías utilizar esto con patrón oro, absolutamente, y como el bitcoin, y arrancar y diciendo los depósitos son esto podría arrancar como el bitcoin son setenta mil millones de euros y lo siento mucho ustedes allí se lo deciden. lo que pasa es que es una barbaridad. Eso no es patronoro. ¿Eh? Eso no es eso bueno. es simplemente fijar la base monetaria. Bueno, no, 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 pero no es la base eso, eso monetaria. es, eso es, es la, la regla de crecimiento, de es que el crecimiento es cero. Pues eso, el que sea, o el que tú quieras, o haces una regla de Taylor. Lo que te quiero decir es que tú puedes establecer... La política monetaria que te parezca mejor. Que claro Tú ahora sí, me dices. ¿Cuál? Que, claro que sí. Pero que Por ya tanto, estamos viendo que el Estado hace algo. Usted, usted está diciendo que el Estado no, no hace nada, que no, simplemente actúa que como No, Que no hace nada en lo que habías dicho que eran servicios de pago. Y es es en que, servicios es que de, claro de pago que hace no hace algo sobre servicios de pago. Que no hace nada. Vamos a ver, o permite. El Estado tendrá que permitir. Hombre, hombre tendrá o que no permitir, permitir que se usen los depósitos. ¿no? Pero en el momento en que se usen tendrá que decidir. No Esto tendrá no tiene... que decidir nada. Nada, ¿no? Por eso te digo, si tú crees que tienen que decidir, pues evidentemente tendrías razón, pero no la tienes. En una de las versiones de esta teoría, porque yo no sé cuáles de estas conozco, yo conozco unas cuantas, los ciudadanos acuden directamente al Banco Central o a sus oficinas y tienen cuentas en ese Banco Central sí. y realizan, realizan todas sus operaciones ahí. En otra versión, se permite que agencias privadas eso ahora, intermedien. Eso ahora. Digan, hacen... En vez de tener que ir como a correos estatal. Vienes a mí y yo ya me encargo de ir a correos que es irá al registro. ahora el banco central lo hace para los bancos, pero no tiene por qué hacerlo. Es un servicio de las más y de las ventajas que no. tienen los bancos. Pero si acaba de decir usted que lo, su propuesta consiste en que este servicio no lo tengan solo los bancos, sino que lo tengan todos los ciudadanos. No el ¿Por qué no pueden tener todos los no, ciudadanos pero, accesos pero, a depósitos mira, en el banco central? Es que, si es, es la idea que, base. Es que no consigues ver la diferencia entre servicios de pago. Y depósito. Que, sea, que veo la diferencia perfectamente. No, porque si la vieras no dirías lo que estás que haciendo. Que no estoy diciendo que sean lo mismo, son dos cosas distintas. No, por Pero tanto, además, una la presta el Estado y otra no la presta el Estado. Depende, depende de lo que quiera el Estado. Como el Estado tiene el poder de regular, el, el, el Estado sí. puede decir, yo. Solo soy el registro o yo no soy solo el registro, sino, eso, digamos también las gestorías eso, alrededor ya, del pero registro. Eso, pero eso en no, eso su modelo, como no lo ha explicado, no, no sé hasta, hasta, hasta qué punto quiere eso detallarlo. No, eso, no lo dec, eso no lo decide el Estado, si eso lo maneras, que esto no lo decidirán no los es problema, parlamentos que, que, esto no es, que dirán se puede hacer que, esto, se puede hacer otro. o sea Que esto no que es, es el problema principal, que ese no es el problema principal, eso es una cuestión de detalle. Aquí lo que quería meter es la idea de decir, si Mises decía algo claro sobre el oro, es que la razón fundamental de quedarse con el oro, aunque sea un dinero imperfecto, es que no es manipulable por los políticos. Y lo que está dando usted es un sistema que es absolutamente manipulable no, no, por no, los políticos, no, 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 porque los políticos son los que manejan ese registro y los políticos son los que al final deciden qué reglas se siguen sobre cantidad de dinero, sobre qué agencias pueden acceder o no al registro. Es el sistema peligroso pero hasta límites difíciles no, de comprender. Eres, no, 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 porque tú lo haces eso y lo puedes poner al rango que quieras, constitucional, y decir, mire... Como que los políticos no se, han, no se han saltado normas constitucionales nunca o no han cambiado las constituciones para hacer lo que han querido. Estaba prohibido no, pero, pero estaba prohibido ver, Desde confiscar el, punto, el oro. Llegó el señor Roosevelt, pero, confiscó el oro y se pero, cargó el sistema. Pero, pero vamos y le ver, dio igual. Como siempre te digo, eh, tú no vas a poder resolver el tema de los políticos, pero es que los políticos ahora, con el sistema que tienes, es peor todavía. Pero es que la solución que está dando usted al sistema es ir en la dirección equivocada en vez de darnos bueno, la vuelta yo creo y que decir... No, yo creo que no. la la, la, yo creo que la no solución lo es volver a un dinero puramente. Yo, está usted yo... diciendo que la banca privada es estupenda. Y está usted reconociendo, no sé si sigue siendo socialista, que el socialismo y el Estado tiene problemas. Y nos estamos quedando en, bueno, pero la creación del dinero, en vez de que pueda ser privada, en vez de que los mineros de oro puedan decidir ellos si les merece la pena minar más oro o no, y que la gente que quiera acuñar más oro pueda decirlo como se hacía con el patrón oro cuando le dejaban. Porque, si quieres, discutimos de por qué usted cree que el patrón oro no funcionaba. El patrón oro funcionaba en la medida en que el no tiene, Estado no le dejaba. ¿Eh? Los bancos. El, eh, ¿Ha dicho usted algunas cosas como que los depósitos de los bancos son una cosa y los billetes de los bancos son otra cosa? Son lo mismo. Lo que pasa es que son lo mismo certificado de, cosas, de maneras distintas. Son promesas de pago del banco Uno. que te diré: te entregaré o monedas de oro Uno. o billetes del Banco Central. Pero es lo mismo no, no un, un depósito mismo. que un billete. No. Lo único es que el soporte físico es distinto. En un caso el billete está aquí, lo que tengo no, yo. Que no lo Podría ser falso, pero lo tengo yo. Y en el caso que del no depósito es, es una promesa que está en las cuentas del, del, del en el balance en del... El, el depósito es una promesa de que te va a dar... Si tú tienes 50 euros en un depósito, tú tienes la promesa de un banco de que te va a dar 50 pero, euros. Pero yo sé que los... Si tú tienes un billete de 50 euros, no tienes una promesa, tienes 50 euros. Vamos a ver, depende... O sea, y no es el, lo mismo, el, lo siento, pero no el, es lo mismo. El, el, billete, el billete privado, el billete de un banco ¿Dónde privado... ¿Dónde está el billete de ese banco privado? Usted ha dicho que no existen, ha dicho que no pues pueden eso, existir, claro. pero que son, que, que son cosas distintas que el depósito. No, 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 no. no. el billete no, el billete que tenemos que, ahora. Que ya sé que el billete del banco ahora es un billete... O sea, billete ahora billete tenemos un billete que no es un activo financiero y tenemos un, 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 un activo financiero que es una promesa de pago y eso, vamos, por mucho que le dé vueltas, de ahí no va... A sacar otra cosa, ¿eh? Sí. Um, sí, digamos que veía lo del tema de la banca central que mantuviese las reservas como. Así que es que hay muchos austríacos por aquí decimos que es algo negativo y tal, pero. ¿Se podría ser posible el hecho de que la banca pudiese crear a lo mejor una moneda alternativa para el ahorro? o vamos a llamarlo el azul. Que estuviese sí. basado en algún. alguna. alguna sustancia, algo algún material, para poder incentivar en ese sentido la eso, capacidad del es, ahorro. Eso es muy interesante, lo que tú estás diciendo. Sí, así es, así es y, Pero sí, a, a su vez también ha permitido a, permitir a sí. lo mejor a los bancos que no sé si está prohibido. Yo desde mi punto de vista de profano económico sí. el que la gente pueda a lo mejor decidir mira, prefiero que del dinero que meta 50% vaya a inversiones 50% se quede quieto. No hace sí. nada. A lo mejor que se pague en tasas o algo por el estilo pero que puede decidir solo el dinero. Entonces... Sí. ¿Puede ser posible? Oh, eso es lo que sería. O sea, tú harías con el dinero lo que quisieras, ¿no? O lo guardas, o lo tienes, o lo inviertes, o tal. O sea, esa es la, la gran ventaja: es que tú le dejas al ciudadano hacer lo que quiere. No lo entregas a uno que no sabes, además, porque la opacidad de un banco es total. O sea, tú no sabes en qué está, ni invertido, ni nada, ¿no? Porque tú en un mutual fan sabes. Dice, mire, lo voy a invertir en esto. Y además son estos valores, y además son no sé qué. Entonces pasas de alguna forma. A que el ciudadano hace lo que quiere, porque puede atesorarlo, puede gastárselo o puede invertirlo y tal, ¿no? No, pero hay una parte de la pregunta, y voy a complicar el tema, que en algunos de los críticos es muy interesante y es decir, bueno, tú tienes esto y tal, pero ahora los bancos, y tienes este dinero, que es un dinero seguro, pero que no paga el tipo de interés, esta es mi opinión, hay algunos que deben de pagar y crean, pero me parece que se cargarían el, el, la idea de que si algo, eh, no tiene riesgo, no debe tener ni remuneración ni negativa ni positiva, y si usted toma riesgo, en el momento en que tome riesgo, usted puede ganar dinero o puede perderlo, pero algo que no tiene riesgo, pues es el billete, no, no tiene remuneración, no va si de repente vale 51 o vale no sé cuántos, ¿no? pero hay una, una de las dudas, es decir, bueno, pues esto es igual, porque los bancos ahora, como tú dices, inventarán una cosa que es un pasivo azul, que te ofrecen a los ciudadanos remunerado, y entonces ellos podrán invertir en ello y tal. Y, y ahí hay una duda, ahí, en, entre los partidarios de esto, hay unos que son partidarios de decir, no, esto hay que prohibirlo, porque entonces vuelvo a tener el mismo problema, tal. Pero la verdad es que yo soy de, las, de los que creen, de todo lo que leo y tal, que me parece más razonable no prohibirlo en absoluto. Tú lo que sí tendrías que hacer es, si tú eh, le dices al ciudadano eh, que lo que va a hacer es prestarle al banco y tal, y claramente, y no como ahora, porque es que ahora le dices que es un depósito. Si es que ahora mi colega del Banco de Inglaterra... Venía a decir, es que esto es un fraude. Estamos diciendo a la gente que deposita su dinero y no lo está depositando, lo está usando. Entonces tú le dices, mira, esto es un préstamo que vas a hacer, que lo puedo invertir y que puedo luego no dártelo y tal. Y entonces tú lo tienes y en la MIFI le pones el color rojo porque es una transformación de plazos enorme y tal, ¿no? Si tú a eso le sumas que le has quitado a la banca toda la protección, ¿quién va a invertir en eso? ¿Quién va a invertir? O sea, tú invertirías, tú coges y tú ahora dices, tú ahora coges y dices, oye, yo invierto esto, sí, me lo paga el Estado. Si cuando tiene problemas el de la inversión, le dan liquidez. Si cuando va a quebrar, meten 22.000 millones de euros. Si además, no sé qué, si además el Banco Central Europeo, como a mí me tocó hacer, pues si hay problemas, mete 700.000 millones de euros en los bancos. Pero si no hay nada de eso, pasará lo que te pasaba un poco en el siglo XIX, que tú digas, oye, a lo mejor lo metes si ese dice que tiene un 60% de capital y dice, oye, pues si me da una remuneración y el tío se está jugando esto, pues yo me lo juego con él. Pero el mercado funcionaría. O bien no lo hay ese dinero, o bien si lo hay, es un dinero que es seguro. Privado, vamos, un dinero, unos activos que son seguros. Y eso es lo que te interesa, que, que, que el mercado decida. Yo, una cosa por no por, meterlo respecto a lo que decía Paco y esa discusión, yo lo que creo es que este sistema depende, o sea, no lo veo tan, tan diabólico como se podría desde un punto de vista austriaco, si es que se usa una regla fiable de que ese incremento de esa política monetaria no puede ser, pues ahora lo subo a mira claro. ahora lo bajo a, 22, no, vamos a ver ahora lo subo. Pero tiene que haber algo que yo creo que va, que, que tiene que estar más allá de una regla constitucional. Porque una regla constitucional, yo si he aprendido algo en esta crisis es que cuando llega la hora de la verdad se cambian todas las reglas. Mm. Aunque haya 10.000 mil diez mil folios, de, mm. cuando llegó la hora de la verdad volaron todos los folios y se cambió y, y to, todo se trastocó. Entonces yo creo que se necesita una regla que esté más fuerte que la Constitución. Y que hay, en mi opinión, que hay no, un tú la de es la lógica. Tú necesitas un Estado de Derecho importante. Yo, esto, sí. que yo creo que no lo veré, ¿no? Porque esto, esto, para hablar. Bueno, pero, eh, pero, y la prueba es que fíjate que los que empiezan es en Suecia y tal. Esto, en, en un país, no digo el tercer mundo y tal, esto es una burrada. O sea, hacer esto y dejarle el Banco Central y tal. Ahora, hemos visto, por ejemplo, el avance, y yo lo he vivido, de. Dejar en autonomía a los bancos centrales y, hombre, en el tema de la inflación se han equivocado, nos hemos equivocado, como bueno, yo llegué ya cuando estaba la burbuja a tope, pero en, en, en el crecimiento del crédito, en la burbuja, pero oye, si tú coges la inflación desde que se crea la autonomía de los bancos centrales, ahí tienes un éxito muy importante. O sea, tú mírate las... La, la sí, ruta. no, no eso seguro, pero... Muy importante. Entonces, la independencia, que es fundamental y que tiene que ser una independencia y tal... Independencia que queda reforzada porque ya el Estado ya no está pensando en qué me hace usted para que yo gane, que esto es muy importante. La separación del Estado de la política monetaria Eso. es muy importante en este modelo, ¿no? Y, evidentemente, tienes que coger y decidir. Mire, usted, que es un denócrata, tiene que preocuparse de que eh, la inflación se mantenga y tal, pero yo le voy a dar unos criterios, ¿no? Que son X, que son estos, y por tanto no los va a decidir usted. Como una cosa muy importante que no hemos hablado y que es muy interesante en este sistema, eh, en el momento en que tú lo hagas de esta forma, aparece el señoriaje. Tú ahora tienes señoriaje en los billetes. Es la diferencia entre lo que vale imprimir un billete y lo que vale el billete, ¿no? A, ahora tendrías un señoriaje en todo el dinero digital. Entonces, otra cosa que tendrías que hacer es decir, cuando usted obtenga ese señoriaje por la creación de dinero, ¿a quién se lo tiene que dar? Porque ahora el señoriaje va al Estado. Pero la ventaja de esto es que a lo mejor el señoriaje se lo devuelvas al ciudadano. Y tú cojas y todo el señoriaje, que era algo que iba al Estado, se lo das al ciudadano. Y luego el ciudadano si quiere se lo da al Estado. O igual el señoriaje es el tipo de interés que hay que pagar sobre los fondos anteriores. No, el señoriaje, ellos. el señoriaje en este sistema es todo el dinero creado, no, porque pero es el dinero, quiero decir creado. Que si hay un dinero de 70. Pero fíjate que ahora tú estás dando el señoriaje, es que decimos los políticos y tal. Ahora tenemos un sistema en que el señoriaje que tú lo calculas en Inglaterra de unos veintidós mil millones de libras al año, que no es una cifra pequeña, se lo estás dando a los bancos. Porque como son los que crean dinero, son los que están obteniendo el señoriaje. Claro, Entonces eso. tú recuperas el señoriaje para los ciudadanos. Porque es que tú lo que tienes es montar un sistema de subsidios a la generación de dinero con deuda. Entonces, ¿qué es lo que vas a conseguir? Pues lo que vas a conseguir es más deuda con unos subsidios enormes del Estado para que haya mucha deuda. Claro, pero si usted lo que dice es nos tenemos imagínese que ponemos en el registro ese 700 de sí. nivel, dice no queremos que la regla que hagamos constitucional de 700 va a pasar a 701, 702, 703. No, que va, que es va a que arriba, lo normal de esas reglas sería, yo entiendo, serían reglas del tipo de regla de Taylor, bueno. del tipo de reglas de decir qué inflación quiero. ¿Un 2%? Pues tengo que tener un 2% de la masa monetaria, más o menos. ¿Qué productividad tengo? Un 2%. Pues usted me aumenta la masa monetaria un 4%. ¿no? Y, evidentemente, usted tiene a la vista de cómo va la inflación una serie, yo le pongo una horquilla de discrecionalidad por la cual usted además... Lo, lo bueno de esto es que la política monetaria ya no tienes que hacerla a través del tipo de interés. El tipo de interés reacciona a cómo tú aumentes la oferta monetaria. Si tú aumentas la oferta monetaria, el tipo de interés cae, evidentemente. Pero ahora es que lo tenemos al revés, y al revés no funciona. Pero vamos a ver, lo hemos visto ahora, es que no funciona. Es que intentamos eh, bajar el tipo mm. de interés y no aumenta la economía. <laughs> o sea, y ahí tenía razón Freeman, pero de todas, todas, pues dé usted el dinero a la gente. Y ya verá usted cómo la gente se lo gasta. Pero si se lo da al banco, el banco, como no le puede dar el dinero a la gente, sino solo si piden créditos, pues como están hasta aquí de créditos, dice, espere usted y venga usted mañana, que yo de momento lo que tengo es que devolver lo que tengo. Yo solo quiero decir que con esas limitaciones no me parece del todo, no creo que, esté, que, que el sistema sea tan... Tan contradictorio con los principios de toda la escuela austriaca. No creo que sea tan. Ah, yo contradictorio, eso no lo sé porque no me sé, punto de, me sé. vagamente. Punto yo de... me he movido en los temas ya, convencionales ya, ya. y, hombre, he leído y he leído el libro de Jesús Huerta y no sé no, qué. Pero quiero decir no, que, que no pero... puede ser, que no tiene que estar chocando con los principios. No, yo, si se limita. Yo no a eso. sé si con la austriaca. Desde luego, desde el punto de vista de liberalización, esto es darle a los ciudadanos absolutamente la capacidad de decidir, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Eh, bueno. Eh, ¿Eh? Yo quería hacer una última pregunta. Ah, el pues sí, de venga, adelante. Era sobre el. No sé si conoce N26, Revolut y este tipo de bancos eh, online. Si, sí. si le parece que, que realmente tiene algún tipo de, de futuro y si es, algún, si es considerable banca. No, yo creo que son banca como cualquier otro. O sea, eso es simplemente el sistema que tienen, ¿no? Pero todos estos bancos, como por ejemplo, hay una parte en la izquierda que es favorable a que a los bancos públicos de depósitos, ¿no? que hemos tenido las cajas o a los bancos éticos que inviertan en no sé qué y tal. Todo esto está muy bien y está muy bien intencionado, pero tienen el mismo problema de fragilidad que la banca privada. Aquí el problema de fragilidad es que es un depósito bancario. Pero una caja de ahorros que era absolutamente pública y con una idea de hacer no sé qué, es un dinero. Que si está mal invertido y esté no sé qué, pues es frágil. Y entonces, de la misma forma que se va a caja no sé qué, pues el Banco Popular, el Gipuzpano, el no sé qué, y todos los que han, ¿no? no los bancos privados, no? Los, no, hombre, no quebraron, no quebraron porque se les buscó soluciones, ¿no? Vale, pero, ¿No? Quiero decir, vamos, o sea, pero, 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 o sea. Y, y no, me parece comparable, pues, no, han que quebrado, hay... no, las bancas, las, las cajas tampoco han quebrado, ¿eh? Todas se han salvado con el dinero público. No, no, por eso no, no. Es que es, que es muy distinto. Pero, pero es que si las, quebrado, rescatar, si las cajas hubieran quebrado, si las cajas hubieran quebrado, estábamos viendo hambre por la calle. O sea, no, 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 eso es una coloquialmente se puede decir han quebrado las cajas. No, no ha quebrado ninguna caja. Las cajas, para, para evitar que quiebren, ha tenido que haber inyección de capital, ¿no? En, en algunos casos, en otros casos, lo que se ha hecho es fusiones. Hay cajas que no han costado dinero por fusiones, que es lo que ha pasado con los bancos. Pastor, Quipuzcoano, Ahora Popular y tal, ¿no? Si tú consigues, siempre la fusión es la primera línea de gestión de crisis bancaria, porque es la que menos dinero le cuesta al contribuyente. Aquí yo he tenido que sufrir, no, es que las fusiones o no sé qué y tal, las fusiones tienen unas ventajas absolutamente enormes. A veces no es, no es suficiente y tienes que meter dinero, pero desde luego, lo que hay una idea es que tú no puedes dejar en este sistema, y yo esto, bueno, me lo dicen, ¿no? Porque dicen, no, es que te estás metiendo con el sistema bancario y tal, y a la vez defiendes que hay que inyectar dinero y tal. Absolutamente, vamos, y esto lo han hecho todos, o sea, no, no, ¿no? Eh, los eh, alemanes en el momento en que Commerzbank se encontró con los productos tóxicos, mil millones de euros, y los americanos toda la banca, o sea, eso no, es, es suicida. Teniendo un sistema como tú tienes ahora, es suicida no meter dinero o es suicida lo que quería Trump, que ya le han parado, de desregular. No, usted, usted desregula este sistema que está montado sobre una fragilidad enorme y los problemas que tenemos, menos juegos. ¿eh? O sea, es coherente liberalizar si yo no tengo problemas de fragilidad. Pero si yo tengo fragilidad... Tengo que regular, súper regular, y decirles, vamos, lo único que nos faltó en Basilea es decirles a qué hora deben orinar los banqueros, porque lo demás se lo hemos dicho todo, ¿no? O sea, bueno, oye, muchas gracias. ¿eh? No, muchísimas gracias a, a usted. y Gracias a, a vosotros por venir una vez más y os esperamos el sábado que viene otra vez aquí con César Martínez Meseguer, que hablará sobre orden espontáneo y un poco el cambio de paradigma del management. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Saludos. ¿sí?